que Dios envió al profeta Elías. Un mensaje liberó la mente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón. Sí, Elías.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Es realmente un privilegio para todos nosotros el tener este tipo de compañerismo con nuestro Padre Celestial por estos medios. Y vamos a pedir la gracia de nuestro Padre Celestial por habernos dado un día más de vida. Gracias, amantísimo Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, por traernos en la cena, Señor, un día más. Oh Padre amado, desde que inició este mundo, oh Padre, nos hemos dado cuenta de que tu palabra entró a existencia todas las cosas, oh Señor. Y desde el Antiguo Testamento, tú dijiste, como por ejemplo Daniel, todas estas palabras que hemos estado lecturando, Señor, tú dijiste, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Oh Padre amado, eso fue allá en el Antiguo Testamento, hace 4.000 años, Señor, pero en estos 2.000 últimos años, sabiendo de que cada 2.000 años han sucedido eventos mundiales, oh Padre, desde Adán hasta Noé 2.000 años, desde Noé hasta Jesús 2.000 años más, y desde Jesús para acá ha cumplido 2.000 años más. Entonces, en estos 2.000 últimos años, también cuando Juan estaba en la escena, cuando estaba predicando este glorioso mensaje, el mensaje del reino, Señor, tú dijiste a Juan en 10:4, cuando Juan estaba yendo a anotar esos siete truenos que hubieron emitido sus voces, Juan dice que yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. Oh, Padre amado, pero Apocalipsis 10:7 entró en la escena donde dice, oh Padre amado, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como así lo anunció a los siervos, a los profetas, oh Padre amado. Y también concluye de que Apocalipsis 22:10, cuando Juan, cuando vio al cielo, dice, no selles las palabras de la profecía de este libro. Entonces todo está clarificado con tu palabra, todo está dicho, Señor. Entonces nuestra última promesa es Apocalipsis 10:8-11, donde tenemos que comernos del libro. Pero ¿cómo es que tenemos que comer el libro, oh Padre amado? Por eso es que tú enviaste al profeta mensajero a revelar todos los misterios, y él se fue ya físicamente y nos ha dejado más de 1.200 mensajes predicados en audio, en discos, escritos, oh Padre amado. Entonces, ese es el motivo, esa es la razón por la que nos unimos de esta manera, Señor, para lecturar estos gloriosos mensajes. Y ese es comer, oh Padre amado, y debemos profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes. Oh Padre amado, entonces en esta tarde
agradeciéndote a ti por habernos dado un día más, Señor. Te decimos muchas gracias por este privilegio que tú nos has dado, Señor. Los hermanos y hermanas que también estarán en escena, Señor, guíanos con tu Santo Espíritu, Señor, y permite que esta tarde, que la lectura que vamos a hacer, este compañerismo, Señor, que sea tu voluntad, oh Padre. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar la lectura de este mensaje titulado La Puerta al Corazón. San José, California, Estados Unidos, día 28 de noviembre del año 1959. Voy a continuar en los párrafos 27. Dice, ahora miremos adentro del corazón humano. Si tiene puertas tras la puerta, ahora la gente dice, Jesús, entra a mi corazón, porque yo no quiero ir al tormento cuando yo muera. Yo quiero aceptarte como mi Salvador, pero no quiero que seas mi Señor. Ahora, hay mucha diferencia. Él puede ser un Salvador y todavía no ser un Señor. Cuando Él es Señor sobre todo. De cada parte de usted, Él es Señor. Es bienvenido a cualquier lugar en su corazón. Ahora, miremos dentro del corazón humano, solo por unos cuantos momentos. Dentro del corazón humano. Voy a hacer solo un pequeño, como un dibujito imaginario, al dar la vuelta después de que usted entra a la puerta del corazón. Hay otra puerta pequeña. Es un cuarto que se comunica con otro compartimiento del corazón. Y esa puerta pequeña es la puerta del orgullo. Párrafo 28. Ahora la gente no quiere que Jesús se meta para nada en su orgullo. Ahora ellos tienen su propio prestigio y ellos deben estar seguros de mantenerse al nivel de los Jones, apellido figurado. Así es que si aceptando a Jesús me va a quitar de esa posición, entonces yo no quiero que él se meta en esa puerta. No te metas allí, Jesús. Tú eres mi Salvador, pero no entres allí, porque yo soy un hombre eminente. Yo soy un hombre que me he formado por mi propio esfuerzo. Ese es el problema de usted, es que se ha formado por su propio esfuerzo. Ahora, yo tengo mis propias sociedades que yo atiendo y yo tengo mi propio prestigio en mi vecindario y tengo mis propios cargos de los cuales tengo que desempeñar. Así que no perturbes esa puerta. Pero Jesús tiene que entrar allí. Si es que Él va a ser el Señor, Él tiene que mirar alrededor. Algunas de las damas con orgullo, ellas dicen, bueno, mira, sí, al ir allá, ahora, Jesús es mi Salvador, eso es de seguro. Pero cuando Él me dice, ¿cómo me voy a vestir? No te metas en ese cuarto. Pero ven ustedes, Él también tiene que ser Señor de su vestir. Usted dice, bueno, si va a interferir con que yo use pantaloncitos cortos, yo no quiero nada que ver con esa clase de religión. Ve, usted no abrirá esa puerta de orgullo. Usted está toda envanecida. Si yo no puedo usar manicure, ¿qué es pintura labial? O sea, cosa que se pone en su cara. Si yo no puedo usar eso, bueno, entonces me miro tan pálido. Max Factor hace Dios, le trae la cosa real a su cara. Párrafo 29. Pero ven ustedes, orgullo. El resto de las mujeres, si yo tengo que dejar crecer mi cabello, ahora, yo no estoy diciendo esto, eso a lo otro, y yo solo estoy hablando acerca de la Biblia. Ven, la Biblia dice que una mujer que se corta su cabello corta, ella se corta su gloria, correcto. Ella deshonra a su marido cuando ella lo hace. Solía ser que todas ustedes, mujeres del Evangelio completo, usaban cabello largo. ¿Qué sucedió? Bueno, usted dice, eso es mi privilegio americano. Pero si usted es un cordero, si usted es un cordero sacrifica todo lo que tiene. Un cordero no tiene nada más que lana, pero se acuesta ahí y deja que ellos la esquilen. Y no dice nada tocante a ello. La Biblia puede esquilar todo, todo el orgullo y todo lo demás de usted. Usted, si usted es un cordero, usted no dirá nada tocante a ello. Pero inténtelo una vez en un chivo. Se le armará a usted un escándalo rápidamente. Pero ese es el problema. Nosotros no abrimos esa puerta. Nosotros queremos ser como alguien más. Cuando usted acepta a Jesús, seamos como Él, de la manera que Él lo dice.
párrafo 30. Yo estaba hablando sobre algo de eso no hace mucho y una señora me dijo, ella dijo, yo no uso pantaloncitos cortos. Y yo dije, bueno, qué bueno. Ella dijo, yo uso pantalones de mujer. Y yo dije, eso es peor. Es la verdad. La Biblia dice, y Dios es infinito y no puede cambiar. Es una abominación que una mujer se ponga ropa y concerniente a un hombre. ¿Ven ustedes esa puerta que ellas mantienen cerrada? Si Cristo pudiera entrar allí, Él la hiciera a usted diferente. Usted dice, yo soy cristiana, pero usted mantiene esa puerta cerrada. Él no es bienvenido. Él no puede ser Señor. Aún se enoja con el pastor si él predica en contra de ello. ¿Ven? Así que eso es verdad. Entonces es mejor que deje eso por la paz. Párrafo 31. Y los hombres, ellos también tienen mucho orgullo. Ustedes saben mucho de ello. Si yo tengo que mantenerme alejado del salón de billar y de la pandilla y de todas esas otras cosas, oh, no, no, no quiero nada de eso. ¿Ven? Ellos tienen que mantenerse al nivel del resto de ellos. Pero si usted permite entrar a Jesús en su corazón, Él, y abre esa puerta, Él lo hará a usted una criatura diferente. Amén. Él lo hará. Usted dice, yo no puedo orar. Yo no puedo parar de fumar. Hermano Branham, yo he fumado toda mi vida. Permita entrar a Jesús allí una vez y vea lo que sucede. Habrá algo mucho más grande que usted nunca deseará otro cigarrillo. Usted lo ve en las televisiones y para ser popular, sálgase de eso. Párrafo 32. Oh, sí, hay una puerta de orgullo. Entonces miremos rápidamente a la siguiente puerta al lado de ella. Es mi propia vida privada. Ahora, como ustedes saben, todos quieren vivir su propia vida privada. Ahora, ustedes no quieren que Jesús se meta con su vida privada. Ven, es tan diferente a lo que él desea en la Biblia, pero ustedes tienen su propia idea al respecto. Ustedes no deberían usar su propia idea al respecto. Ustedes deberían permitir que él tenga su idea al respecto. Deje que la mente que estaba en Cristo esté en usted. Pero esa vidita privada. Bueno, yo voy a tener mis propias fiestas de baraja. Yo haré solo. Bueno, si el cristianismo me quita eso, yo entonces no quiero nada que ver con su iglesia. Ve, ahí está. Esa es la puerta. Una de las puertas que él así, llamado cristiano de hoy, la mantiene cerrada a Jesús. Párrafo 33. Oh, simplemente hay muchas de esas puertas. Encontramos la puerta de fe aquí al lado. Bueno, yo tengo fe, pero no te metas con mi fe. Solamente hay una fe y esa es la fe de Dios, correcto. La puerta está completamente cerrada porque usted no quiere meterse en esa puerta. Mejor dicho, no quiere permitir que se meta Jesús allí, porque tan pronto como Él se pare en esa puerta, Él clamará, yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y sus credos atrancarán esa puerta, pero Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Usted vendrá a una iglesia y observará las señales y maravillas de Dios ser ejecutadas. Usted no pondrá atención a eso, porque los credos han cerrado bajo llave esa puerta de fe dentro de usted, ¿qué? Y lo hizo pensar que eso es una fe, y hay únicamente una sola fe, esa es la fe de Dios. Y el único que puede traer la fe de Dios es Jesucristo, su Hijo, y entra en su corazón. Él ha tocado a su corazón por medio de señales, maravillas y milagros. Pero usted mantiene eso todo encerrado. Yo no quiero nada que ver con eso. Oh, si él solo se pudiera parar y usted abriera esa puerta, no pasarían 2 minutos cuando usted creería toda la palabra escrita en la Biblia y le diría amén a toda porcioncita de ella. Si usted tan solo abriera la puerta y permitiera entrar a Jesús y darle la fe que Él tiene para darle a usted, usted ha tomado la fe que algún credo le ha dado a usted. Usted cerró con llave las puertas a la fe de Cristo. Cuando usted toma la fe de Cristo, entonces usted puede reconocerlo a Él. Párrafo 34. Ahora, hay otra puerta pequeña al lado de esa. Oh, hay varias de ellas. No las tomaremos todas, pero sí hay otra puerta allí sobre la cual me gustaría hablar solo por 1 o 2 segundos. Esa puerta es de la vista espiritual. Usted únicamente quiere ver una cosa, eso es lo que ve el intelectual, pero cuando usted permite entrar a Cristo en esa puerta espiritual,
Él entonces abrirá su vista espiritual y él mismo se mostrará a usted. Usted nunca llamaría un discernimiento del espíritu. Usted nunca le llamaría a eso Belcebú si usted tuviera a Cristo parado en la puerta espiritual de su corazón, dándole a usted vista espiritual. Las cosas espirituales son discernidas espiritualmente. Eso es correcto. Ahora hay una vista natural y una vista espiritual. Párrafo 35. Hace mucho solíamos vivir en una pequeña. Cuando yo era un niño, vivía en una vieja cabaña muy pequeña y ellos tenían solo un desván arriba. Tenían una cama abajo y papá y mamá dormían en esa. Y éramos cuatro niños en ese tiempo. Y teníamos un puesto allí como una funda grande llena de paja, con una como funda grande llena de plumas puesta encima de eso. Y luego mi mamá acostumbraba a llevar cobijas y ponerlas sobre nosotros en la noche, todas las chaquetas. Y luego ella tomaba un pedazo grande de lona y lo extendía encima de nosotros porque había grandes hendiduras en el lado de la pared. Y los viejos tajamaniles casi estaban desprendidos de la casa. Y cuando nevaba o llovía, nos mojábamos. Y nosotros, los pequeños Branham, teníamos que meter nuestras cabezas debajo de ese pedazo de lona, igual como un conejo metiéndose bajo un matorral cuando empezaba a llover o algo. Y estábamos, y algunas veces en la noche la brisa atravesando por allí nos daba un resfriado. Y mamá nos gritaba llamándonos en la mañana. Yo no podía oír que decía, oh, Vile, levántate y ven aquí abajo. Tienes que arreglarte para ir a la escuela. Tú y Eduardo, vengan. Los pequeños podían dormir. Los pequeños podían dormir más tarde. Párrafo 36, por último. Y yo trataba de abrir mis ojos y mis ojos estaban pegados. Y yo decía, mamá, no puedo ver. Y ella decía, oh, tienes lagaña en ellos. Lo que pasa era que la brisa atravesando de esa manera nos había dado un resfrío en nuestros ojos y no podíamos ver. Se hinchaban durante la noche y no podíamos ver porque estaban todos lagañosos. Y mi mamá, el cúralo todo, en nuestra casa era una tacita de grasa de mapache. Mi mamá, mi abuelo era un trampero y cazador. Yo provengo de una familia de cazadores. La madre de mi madre proviene de las reservas de los indios Cherokee, pronunciación figurada. En Tenise, pronunciación figurada. Y cuando mi abuelo atrapaba a esos mapaches, bueno, derretían la grasa de ellos antes que se los comiera. Y luego esta grasa era casi un cúralo todo en nuestra casa. O era buena para la tos de croup en la noche con trementina en ella, o un poco de queroseno. Y entonces lo brotaban en nuestro pecho como dando un masaje cuando se complicaba unos cuatro cosas. Y era para guardarnos de un resfriado. Y luego si los zapatos de mi papá empezaban a dejar pasar la nieve, bueno, ellos ponían la grasa de mapache en la estufa y arreglaban sus zapatos. Casi era un cúralo todo de alguna manera, surtía efecto, yo no sé. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga. Recordando, hemos continuado en la lectura de este glorioso mensaje, La Puerta al Corazón. Mensaje predicado en San José, California, Estados Unidos, día 28 de noviembre del año 1959. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 37. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos y hermanas, continuando con la lectura del mensaje, La Puerta al Corazón, predicado el 28 de noviembre del año 1959, párrafo 37. Pero mi mamá nos decía, esperen un momento hasta que ponga la grasa de mapache en la estufa. Y ella tomaba la taza vieja de hojalata y ponía la grasa en la estufa y la calentaba y subía y nos frotaba nuestros ojos con ella hasta que se nos abrían. Surtía efecto. Yo no sé cómo, pero nuestros ojos se abrían. Bueno, hermano, déjeme decirle, la grasa de mapache pudiera haber surtido muy buen efecto para esa clase de vista natural. Pero nosotros hemos tenido una gran temporada de frío en la iglesia.
Y me temo que alguien contrajo algo de resfrío espiritual en sus ojos. Se necesitará más que la grasa de mapacha para sacarlo, ¿correcto? Pero Dios dijo: toma consejo de mí. Yo tengo colirio para ti. Yo puedo abrir esa puerta del ojo para ti. Yo abriré tus ojos. Párrafo 38. Ahora, ¿qué es colirio? Es aceite que se ha endurecido. Bueno, esa es la grasa del que Dios tiene para usted, es aceite. Y el aceite es el Espíritu Santo en la Biblia. Si Dios pudiera conseguir calentar el Espíritu Santo en la reunión y pudiera frotar algunos ojos espirituales y abrir esa puerta, ustedes verían a Jesucristo ser el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios necesita lograr abrir nuestros ojos, la puerta de nuestro ojo interior, el ojo espiritual. Únicamente hay una cosa que puede abrir ese ojo, y ese es el Espíritu Santo. Le da vista espiritual, y cuando usted ve las señales de la presencia de Dios, el Espíritu Santo clama, amén, a ella. Usted dice, la veo, la veo. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. 39. La vista espiritual, la puerta. Yo estoy a la puerta y llamo. Toco Biblia en inglés. Si alguno abre la puerta, algún hombre, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Comunicarse con Dios, comunicarse con Cristo. Aparte esos credos y todo lo demás lejos de esas puertas y permita que entre Jesús. Bueno, las cosas que él ha hecho aquí en esta semana hizo que los cojos andaran, que los ciegos vieran, que los cánceres se fueran, los tumores, los grandes crecimientos y discernió los espíritus. Pasó por toda la audiencia. Él mismo probó ser el mismo ayer, hoy y por los siglos. No debería haber una sola persona enferma en el edificio en esta noche. Aleluya. Yo estoy a la puerta y llamo. Entre corchete, el hermano Branja toca en el púlpito. Si alguno oye mi voz y abre y me deja entrar, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Lo platicaremos. ¿Qué acuerdo con Dios? ¿Cómo para platicarlo? 40. Si el doctor dijo que usted se va a morir de ese cáncer, de esa tuberculosis, de su corazón enfermo, lo que pudiera hacer, si Dios dijo, o mejor dicho, el doctor dijo que usted se va a morir con eso, entonces, ¿por qué no le permite entrar a Jesús en esta noche y platicarlo con usted? Él le dirá todo tocante a ello. Él le mostrará cosas. El Espíritu Santo es más cortante, vivo, como la palabra de Dios, que una espada de dos filos. Discierne aún los pensamientos de la mente, sana a la gente, los cura del pecado, les quita las enfermedades, les quita el pecado. Oh, es una gran cosa poderosa. El poder más grande que hay en el mundo es el Espíritu Santo. 41. La gente hoy está buscando poder. Si tan solo abrieran sus ojos. Yo vi aquí no hace mucho que la gasolina Sinclair tenía un anuncio en una de las revistas locales que decía que un galón de gasolina Sinclair en una máquina de cierto tamaño podía levantar la esfinge 2 pies, 60 centímetros del suelo. Bueno, yo les diré de algo más poderoso que eso. Una gota de la sangre de Jesucristo puede levantar a todo pecador de su pecado y fango a la gloria para ser a la imagen de Dios, para vivir con Él para siempre. Una gota de la sangre de Jesucristo. Amén. 42. Una gota de la sangre de Jesucristo aquí o una aceptación. O una puerta abriéndose al Espíritu Santo, permita que en esa puerta de fe, que Dios se pare allí y Él mismo se declare como lo hizo con Abraham, que Él es el Dios para siempre. Sacará a un inválido de una silla de ruedas,
tomará a una mujer o a un hombre que solo son como una sombra de muerte acostados en un catre, y los hará sanos otra vez. Tomará a la mujer más desventurada y malvada que hay en esta ciudad, tan baja que los perros ni siquiera la mirarían, y la hará una santa de Dios, y la lavará, limpiará con la... Tomará a un hombre que es un apostador y un borracho, y bueno, para nada, que ni siquiera provee para su hogar, y sus niñitos en la calle mendigando, mientras que él está allá apostando, bebiendo y saliendo, y hará un caballero cristiano de él. 43. Una aceptación del Espíritu Santo hará eso. Una puerta que se abra al Espíritu Santo, y él se para y toca en la puerta. Entre corchete, el hermano Branham toca en el púlpito. Si alguno abriera la puerta, oh, cuán bueno es él. Si usted tocó a mi puerta, como yo he dicho, y no le permití entrar, usted probablemente no regresaría. Y si yo toqué a su puerta y usted no me permitió entrar, pero pensar de las bondades de Cristo, si él viniera y se parara en nuestros medios e hiciera una cosa, si no esperamos, no le creímos a él de esa manera. Él se iría, si fuera como usted o yo. Si ellos no quieren creerme, no lo quieren aceptar, que sigan adelante. Pero él no. Él regresa noche tras noche, ocasión tras ocasión, hora tras hora, atardecer tras atardecer, milagro tras milagro, día tras día, noche tras noche, continuamente tocando en la puerta. Entre corchete, el hermano Branham toca en el púlpito, esperando, pero usted tiene que abrir la puerta. Si usted únicamente pensara en su bondad, de cuán bueno es él con usted. Aquí hace tiempo, allá en el sur, había un maravilloso hermano anciano de color, predicador pentecostal. Y había un hombre que iba a su iglesia y una mujer. Y la mujer era una mujer piadosa, una mujer santa, llena con el Espíritu Santo. Pero su esposo allí era un guarda en una granja grande de caballos de carreras. Y su nombre era Gabriel, pero lo llamábamos Gabo, para más corto. Y el anciano Gabo era un buen hombre, pero no podíamos hacerlo que se alineara con Dios, que se pusiera bien. El anciano pastor dijo, yo he hecho todo lo que puedo hacer, y no puedo hacer lo que vaya a la iglesia. Y su esposa ora día y noche por Gabo. Pero a Gabo le gustaba cazar y también al pastor. Así que acostumbraba llevar a Gabo a cazar con él. Y un día habían salido y habían matado muchos conejos y muchas aves, al grado que casi no podían caminar derechos por el sendero, pues estaban tan cargados con la caza. Y ellos venían subiendo por el lado de una cierta colina pequeña. Y después de un rato, cuando ellos subieron por el lado de esa cierta colina, el pastor volteó y se fijó que el anciano Gabo continuaba observando al sol ocultarse. 45. Y Gabo era un mal tirador. Él no podía pegarle a nada, pero él continuaba observando al sol. Y el pastor caminando delante con aves y conejos colgando del cañón de su rifle y continuando. Y después de un rato, él sintió que algo lo tocó en el hombro. Y él se volteó y corriéndole por sus mejillas, había grandes lágrimas corriéndole por sus mejillas. Él dijo, pastor, hoy es sábado. Mañana por la mañana usted me va a encontrar sentado en la primera fila de su iglesia. Y luego él dijo, me voy a parar delante de esa congregación y les voy a decir que yo soy un cristiano de ahora en adelante. Yo voy a tomar mi asiento otra vez y allí voy a permanecer en esa primera fila hasta que muera. El pastor no sabía qué decir. Él dijo, Gabo, tú sabes que yo aprecio eso. Bueno, dijo, tú sabes que sí. Dijo,
Yo quiero preguntarte algo, Gabo. ¿Cuál alabanza fue la que cantó el coro? ¿O dijo, o cuál sermón prediqué? ¿Qué mensaje le traje a la iglesia que causó que tú dieras este cambio tan repentino para hacer lo que es correcto? Dijo, ¿cuál sermón prediqué? Él dijo, no fue su sermón, pastor. Dijo, yo estaba observando ese sol allá ocultarse y yo sé que el sol de mi vida también se está ocultando. Dijo, ahora, hora tras hora durante toda mi vida, Dios ha tocado a mi corazón, él dijo, y él me ha de amar, él dijo, como usted sabe, pastor, yo no puedo pegarle a nada, yo soy el tirador más malo que hay en la región, y mire, nada más aquí a la casa que él me ha dado, todas estas aves y estos conejos, él dijo, él me ha de amar o no me la hubiera dado, y él dijo, esa es la razón que yo me di cuenta que él me ama. Y abrí mi corazón cuando se ocultó ese sol. Y yo voy a ser un fiel siervo de él hasta que muera. Párrafo 46. Hermano, hermana, si usted únicamente mirara alrededor y viera cuán bueno ha sido Dios con usted, usted pudiera haber estado acostado en un hospital en esta noche. Usted pudiera haber yacido allá en un cementerio en esta noche. Ese escape milagroso que usted tuvo en los últimos cuantos días, quitado allí su vida en la autopista. Simplemente hay tantas cosas que pudieran haber sucedido, pero Dios es bueno con usted. Él lo ama. Él está tocando en la puerta de su corazón. Aún usted es capaz de venir aquí caminando en esta noche. Entre corchete, un hermano profetiza. Amén. Yo no me atrevería a decir alguna otra cosa. El Espíritu Santo está hablando a través de labios. Ahora, ahí está su bondad y su misericordia. ¿Creen ustedes? ¿Lo aman a Él? Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado La Puerta al Corazón, servicio realizado en San José, California, Estados Unidos, día 28 de marzo del año 1959. Continuamos con la lectura. Hermana Rosalia, por favor, Dios le bendiga, párrafos 47 al 56. Amén, hermanos. Señor les bendiga, hermanas y hermanos. Continuando con el mensaje de la puerta del corazón, párrafo 47. Antes que hagamos un llamado al altar, hay algunas personas aquí que están enfermas. Veamos sus manos si hay, o si hay muchas personas enfermas, muchos necesitados. ¿Creen ustedes que nuestro bendito Padre Celestial les concederá a ustedes su deseo? ¿Lo creen ustedes? ¿Creen ustedes que su presencia está aquí ahora después de que sucedió eso allá? ¿Creen ustedes que su presencia está aquí? ¿Creen ustedes que ese es él tocando a su puerta? Si ustedes tienen algo en su corazón, algo que a ustedes les gustaría que él les hiciera, mírenlo solo a él ahora y digan, Señor, somos enseñados en la Biblia que tú eres el gran sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Y ahora, y tú conoces mis deseos, así que yo estoy tocando a tu puerta, Señor. Solo ábreme. ¿Lo harás, Padre? Y permíteme una vez más ver que tú eres el mismo Jesús que le habló a la mujer que tocó tu vestido. Permíteme solo ver una vez más. Y yo abriré mi corazón a ti voluntariamente. Párrafo 48. Perdón. Ahora, no hay una tarjeta de oración entre la gente. Por lo tanto, la fila de oración tendrá que formarse desde aquí. ¿Cuántos hay aquí que tienen un deseo de parte de Dios para cualquier cosa? Levanten su mano. Solo quisiera que ustedes solo miraran a usted, como él lo hizo con él, abrió el camino de escape para los hijos de Israel en el Mar Rojo.
Yo capté la última parte de ello. Y esa es la manera de escape en esta noche. Es por medio del Señor nuestro Dios. Ahora, si todas estas cosas son verdad, lo cual sabemos que son, y ahora hay, si hubo cuando menos cientos de personas aquí que tuvieron un deseo. Párrafo 49. Ahora mire, Dios, ¿bien? Si nuestros ojos no están abiertos, nunca lo veremos. Pero oremos que Dios abra nuestros ojos en esta noche para que podamos darnos cuenta. Temo que estamos tratando de ponerlo más adelante en un gran milenio o algo que viene. La mismísima cosa que está aquí mismo delante de nosotros ahorita y no la vemos. ¿Ven? Esta es la hora. Estamos casi en el tiempo del fin, amigos. Este es el tiempo. Este es el día de salvación. Hoy es la hora en la que el Espíritu Santo está haciendo estas cosas. Deberíamos estar listos ahorita. Ahora, si el Señor nuestro Dios, entre estas personas aquí en esta noche, mostrara su señal entre nosotros, ¿qué le hizo a Israel? ¿Qué le hizo a los samaritanos? Y prometió hacerlo a los gentiles. ¿Cuántos de ustedes saben que Él lo prometió? Desde esta semana ustedes saben que Él prometió que haría la misma cosa a los gentiles que les hizo a los. Él tendría que hacer eso para ser Dios. Él no puede mostrarles una señal a ellos y a nosotros otra cosa. Ellos supieron que Él era el Mesías, porque cuando le dijeron, Él les dijo estas cosas, ellos dijeron, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. La mujer dijo que, la samaritana dijo, sabemos que el Mesías, cuando Él venga, Él nos declarará estas cosas. ¿Quién eres tú? Él dijo, yo soy Él. ¿Quién habla contigo? Ella corrió rápidamente y les dijo a los hombres, vengan y vean a un hombre, quien me dijo mis problemas. ¿No es este el Mesías? Bueno, eso es correcto. ¿No es así? Bueno, si eso es así, ¿por qué no pueden abrirse ahora nuestros ojos? Si pudiéramos ver y saber, y si la presencia de Cristo está aquí con nosotros, no debería haber una persona débil en nuestros medios en los 2 minutos que siguen. ¿Creen ustedes eso? Párrafo 51. Ahora, oremos que Dios nos ponga algo de su colirio del Espíritu Santo en nuestros ojos en esta noche, que abra nuestros ojos. Señor Dios, yo pudiera predicar hasta que perdiera mi aliento. Otros ministros pudieran hacer lo mismo. Pudiéramos pararnos aquí. Y no importa lo que hiciéramos, no pudiéramos llegar a ninguna parte sin que tú nos muestres el camino por donde ir. Necesitamos vista espiritual. Permite que el Espíritu Santo en esta noche, Señor, abra nuestros ojos, abra nuestro entendimiento, nos muestre su presencia para que podamos conocer sus promesas. En esta semana, una y otra vez, por toda la Escritura, por toda la Biblia, hemos traído noche tras noche que tú prometiste estas cosas y estamos viviendo aquí para verlo ante nuestros ojos. Concédelo, Señor, en el nombre de Jesucristo lo pido. Amén. Párrafo 52. Ahora, para que ustedes sepan que estas cosas no suceden solamente aquí en el edificio, sino que suceden en donde quiera. Hoy iba manejando con el hermano Borders. Aquí, a quien yo no conozco muy bien, simplemente un hermano fino. Y allí, mientras estábamos sentados en el automóvil con un hermano menonita, el Espíritu Santo descendió y reveló cosas. ¿Es verdad eso, hermano Gordet? Simplemente sucede en donde quiera. Leo, Gemma, mi esposa, cualquiera de ellos, ¿eh? O personas. ¿Cuántos han estado conmigo en lugares y visto esas cosas suceder en cualquier parte? Solo ven lugares, la gente allí. Allí está el señor Solman y ellos de Canadá, gente que anda conmigo. Simplemente sucede donde quiera. Cosas suceden. No es solamente aquí, es el Espíritu Santo. Él está en todas partes. Párrafo 53. Ahora, crean ustedes con todo su corazón. Pídanle a Dios. Digan, Señor, abre mis ojos para que yo pueda entender. Habla en esta noche y permite que suceda aquí en el edificio
para que la gente sepa y pueda ver y creer que Él es el Señor nuestro Dios. ¿Harás? Que Dios lo conceda. Y si Él lo hace, quiero que todos ustedes crean que Dios les abra sus ojos a ustedes ahorita para que vean que es Jesucristo, mis amigos. Es su misericordia. Permitan que toda puerta del corazón sea abierta. Denle a Él todo su orgullo, toda su vida privada, todas sus puertas de fe. Permitan que todo se abra ahorita y digan, Señor Jesús, entra en mi corazón y revélate a mí. Si un grupo selecto de hebreos te pudo reconocer a ti, si unos selectos, los samaritanos, te pudieron reconocer a ti, Señor, nosotros hemos recibido tu espíritu en nuestro corazón. Ahora abre nuestros ojos con tu colirio y permítenos comprender ahora que tú realmente estás aquí y eres tú que estás tratando de entrar en nuestros corazones para sanarnos y hacer cosas buenas para nosotros. Que Él lo conceda es mi oración. Párrafo 54. Oren ahora. Pídanle al Señor. Permíteme tocar tu vestido, Padre. Permíteme tocar tu vestido, Jesús. Y tú usa al hermano Branham. Ellos dicen que él tiene un don espiritual. Eso es verdad, ¿ven? Dios lo dio. Yo lo he tenido desde que era un bebito. La primera cosa que yo recuerdo fue una visión. Los dones no son dados por la imposición de manos. Esa clase de dones, usted nace con ellos. Son dones de Dios que son puestos en la iglesia. Ahora, ustedes solo toquen su vestido y vean si él no es el sumo sacerdote. Yo estoy vigilando para ver, esperando para ver lo que él me mostrará. Muy bien, pueden levantar sus rostros. Párrafo 55. El joven sentado allí en la esquina limpiando sus ojos, sufriendo de un problema de corazón. Eso es correcto. ¿No es así, joven? Usted tiene que tomar algunos rayos X muy pronto. Eso es correcto. Usted tiene un corazón enfermo. ¿Cree usted que Jesucristo lo sana ahorita? Los rayos X no serán necesarios. Su fe lo ha salvado. Jesucristo, solo tengan fe en Dios. Ahora, allí miren esa luz allí. ¿Pueden ver eso? Miren. ¿Ven esa luz posando allí mismo? Hay una mujer. Ella es más o menos de edad mediana. O un poquito del lado anciano. Ella está sentada aquí. La mujer tiene un problema no muy común. Ella tiene algo mal con su nervio. Es cáncer en el nervio. Y ha avanzado a esclerosis. Eso es correcto. La señora que está meneando su cabeza mirándome directamente. Levante su mano, señora. Sí, esas cosas son verdad. Muy bien. No hay remedio para eso. Póngase de pie para que la gente pueda verla y sea un testigo. No hay remedio para eso, solo por medio de Jesucristo. ¿Lo acepta usted a Él como su sanador ahorita? Levante su mano a Él si usted lo acepta como su sanador. Dios la bendiga. Váyase a casa y sea sana en el nombre de Jesucristo. Amén. Por último, el párrafo 56. ¿Creen ustedes ahora con todo su corazón? Ahora esa gente, yo no la conozco. ¿Que de alguien más solo creerían? ¿Ustedes se atreverían a creer? Aquí está sentado un hombre, sentado aquí al fin de la hilera. Él está hambriento por algo real. Él está hambriento y sediento para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Eso es así, dice el Señor. Eso es correcto. ¿No es así, Señor? Póngase de pie y sea un testigo. Yo no lo conozco. ¿Lo conozco? Yo nunca lo he visto en mi vida. Usted solo estaba sentado orando allí. Por eso, usted lo va a recibir. Cristo le va a dar a usted el bautismo del Espíritu Santo. ¿Creen ustedes ahora con todos sus corazones? Solo tengan fe en Dios. Amén, hermano. Dios le bendiga. Amén. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje titulado La Puerta al Corazón, San José, California, Estados Unidos, día 28 de noviembre del año 1959. Para concluir con este mensaje, hermana Margarita, Dios le bendiga en los párrafos 57 y concluimos al 66.
Sí, hermano, Dios les bendiga. Continuamos con este precioso mensaje, La Puerta al Corazón, 59:11-28, párrafo 57. Esperen un momento, allí está la señora sentada allí mismo. Ese es un... Hay un hombre mirándome sentado allí mismo. Él tiene un... Enfrente de ustedes allí. Señor, al lado de la... Creo que es el hispano. Quizás él no hable inglés. Si usted tiene... Si usted es... Usted... Dolor de en su lado. Ese es el correcto. ¿No es así, señor? Eso es correcto. Bueno, todo se ha terminado en estos momentos. Usted puede irse a casa. Jesucristo lo sana. Párrafo 58. Su amada esposa sentada allí al lado de usted. Muy bien. Usted, míreme a la cara. ¿Me cree usted que soy profeta de Dios? Yo no lo conozco. ¿Lo conozco? Yo no puedo hablar su idioma. Yo no sé nada tocante a usted. Pero eso es la verdad. Su esposa sentada allí tiene diabetes. Eso es correcto, ¿no es así? Póngase de pie, señora. Sí, eso es correcto. Esa es su hija sentada allí al lado, la jovencita. Eso es correcto. Póngase de pie, hermana. Muy bien. Ella acaba de sufrir una crisis nerviosa. Eso es así, dice el señor. Todo se le ha terminado en esta noche. Hermana, usted puede irse a casa. El diablo perdió su agarre. Su fe la ha sanado a usted. Alabado sea el Dios viviente. ¿Lo creen ustedes? ¿Están ahora abiertos sus ojos? Miren, si Dios abre sus ojos, crean ahora con todo su corazón. Hagan esto ahora para todos ustedes que tienen una necesidad de Dios. Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. ¿Es correcto eso? Estas señales seguirán. Oh, ahora está viniendo de todas partes. Párrafo 59. El hombre sentado allí que trae puesta esa chaqueta que se mira como negra con líneas verdes en ella, sentado allá atrás. El ángel del Señor está por encima de él, mirándome directamente a mí. El hombre está sufriendo de alguna clase de quiste en su cuerpo. Eso es correcto, muy bien. Su problema se ha terminado ahorita. Usted puede irse a casa y ser sano. Muy bien. Simplemente está por todas partes. Está por todo el edificio, por todas partes. ¿Lo creen ustedes? Ahora pongan sus manos los unos sobre los otros. Pongan sus manos los unos sobre los otros. Estoy tratando de guardar tanta fuerza como pueda para mañana. Eso debería abrirles sus ojos, amigos. La Biblia dice, en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Ahora, usted ore por la persona sobre la que usted tiene sus manos puestas. No ore por usted mismo, ore por la persona sobre la que usted tiene sus manos puestas. Y ella estará orando por usted. Y luego, si sus ojos están abiertos a la presencia de Jesucristo, quien prometió esto, no habrá una persona enferma en nuestros medios. Ahora, yo voy a orar por todos ustedes. Estos ministros van a orar por ustedes. Y yo quiero que todos los inválidos se levanten y caminen. Verán, todos los sordos podrán oír. Párrafo 60. Señor Dios, en el nombre de Jesucristo, cuya presencia está aquí, concede la sanidad de cada persona a la cual estos pañuelos representan, y de cada persona que tiene su mano puesta una sobre la otra, que el Espíritu Santo venga con tal poder que abra los ojos con el aceite caliente del Espíritu Santo, escurriendo y haga cada una de estas partes, y haga a cada una de estas personas completamente sanas, concédelo, Señor.
Oye mi oración mientras oro por ellos y echo fuera todo poder demoníaco de incredulidad, que el diablo que está tratando de detenerlos y hacer que no crean, Satanás, sal de ellos en el nombre de Jesús, déjalos, sal de ellos y deja ir a estas personas. Tú estás derrotado, tú estás expuesto, tú no tienes derechos legales y nos paramos como los siervos de Cristo y te decimos que dejes ir a estas personas. Ellas son pueblo de Dios. Acaba de ser hablado por revelación en esta noche que Él está tratando de cruzar al pueblo al otro lado del Mar Rojo. Y ellos ahora van hacia la tierra prometida. Tú no puedes pararte por más tiempo en su camino. Sal de ellos en el nombre de Jesucristo. Párrafo 66. Allí está. Ahora recíbanlo mientras está sobre ustedes. Pónganse de pie, cada uno de ustedes, y denle alabanza a Él. Eso es, pónganse de pie. Ese es el Espíritu Santo. Aleluya. Eso es, levante cada uno de ustedes. Pónganse de pie, denle alabanza a Él. Eso es el colirio que abre sus ojos. Levántese, denle alabanza a Él. Aleluya. Eso es. El poder de Dios, la sanidad de los enfermos, la salvación de los perdidos, todo eso ahora está aquí. El Espíritu Santo envió su poder sobre el edificio y Él ahora está aquí y ustedes lo han recibido. Sus ojos están ahora abiertos. ¿Pueden ver su presencia? ¿Pueden ver lo que Él está haciendo por su pueblo? Dios les bendiga. Yo pronuncio a cada uno de ustedes que creen sano. En el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, todo inválido aquí. Aquí vienen hombres y personas que estaban sentados en sillas. Aquí vienen mujeres que se pararon, que estaban inválidas, que se levantaron caminando para la gloria de Dios. Oiga, Señor, que viene por aquí. Tome este bastón y tírelo al suelo si usted quiere creer a Dios. Y váyase y camine sin él. Hermana, parada allí con bastones, enderécese, levántese en todas partes. Esto es, créanlo, ahí está el Espíritu Santo entre el pueblo. Aleluya, aleluya. Párrafo 62. Bendito sea su nombre santo. Yo le alabaré. Oh, ¿no es esto maravilloso? ¿No aman ustedes esto? Coja la mano de alguien más y salúdelo de mano y diga, alabado el Señor, alabado el Señor, alabado el Señor, alabado el Señor, alabado el Señor. Esto es Pentecostés, esto es Pentecostés en acción. El Espíritu Santo bendito sea el nombre del Señor, tocando y abran las puertas todos en aleluya, bendito sea el nombre del Señor, cuánto lo amamos, levanten ahora nuestras manos, levantemos ahora nuestras manos, alábenle, denle alabanza a cada uno de ustedes, gracias Jesús, bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea Dios, solo alábenle en su propia manera, levanten sus manos, alábenle, alábenle, denle gloria, le alabaré, alaben al Cordero inmolado por los pecadores, denle gloria a todo el pueblo, pues su sangre toda mancha lavó, yo le alabaré, entre paréntesis, cántenlo, ¿necesita usted a Dios? Pasen al frente. ¿Quieren arrepentirse de sus pecados? ¿Quieren recibir el Espíritu Santo? Pasen al frente. Si ustedes tienen necesidad, pasen al frente. Inmolado, denle en gloria a todo el pueblo, pues su sangre toda mancha lavó. Yo le alabaré. Entre paréntesis, Dios lo bendiga. Eso es correcto. Venga aquí. Venga. Alabaré. Alaben al Cordero inmolado por los pecadores. Tocando ahora la puerta, vamos ahora, ábranla, denle, entre paréntesis, eso es correcto, jovencitos,
todo el pueblo, pues su sangre toda mancha. Párrafo 63. Dios la bendiga, jovencita. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Eso es bueno. Continúen viniendo aquí ahora. Él está tocando su puerta. Vengan aquí. Si ustedes tienen una necesidad, vengan aquí. Miren aquí. Toda una familia está viniendo. Eso es bueno. Yo le alabaré. Alaben al Cordero inmolado por los pecadores. Denle en gloria a todo el pueblo, pues su sangre toda mancha lavó. ¿No vendrán ustedes aquí ahora? Se reunirán con ellos alrededor del altar. Vengan aquí ahora, el que quiera que venga, para que pueda tomar de la fuente del Señor. Sus ojos están abiertos, sí. Usted lo necesita. Oh, ¿cuánto lo necesita él? ¿No vendrá usted ahora? Póngase alrededor del altar. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Eso es correcto. Venga ahora. La fuente está abierta. Entre paréntesis, toquemos. Hay una fuente llena con sangre. Todos ahora. Vengan aquí. El que quiera que venga. Muy bien. Hay una fuente llena con sangre. Sacada de las venas de Manuel. En donde pecadores que se sumergen en ella pierden todas sus manchas de culpa. Pueden ustedes, están abiertos sus ojos para ver que el Señor Jesús en los últimos días dando su último mensaje a su iglesia. Oh, venga, el que quiera que venga. Entre paréntesis, muy bien. Alguien que le empiece, la empiece por mí. Hay una fuente llena con sangre, sacada de las venas de Manuel. Entre paréntesis, ¿no vendrá usted ahora? Venga aquí. Eso está bien. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Venga aquí. Que se sumerge en ella. Pierden todas sus manchas de culpa. Pierden todas. Entre paréntesis, niñitos, madres, todos están viniendo aquí. Vengan aquí. Eso es. Dios la bendiga. La pequeña familia hispana. Dios la bendiga. Eso es bueno, vengan aquí, sus manchas de culpa y pecadores que se sumergen en ella. Entre paréntesis, ¿tienen ustedes algunas puertas que han sido cerradas a Jesús? Ábranlas ahora para que entre. Manchas de culpa. El ladrón muriendo se regocijó al ver esa fuente en su día y que yo allí tan vil como... Entre paréntesis, no mantengan una sola puerta cerrada. Él pasará por allí. Abran la puerta. Vengan aquí ahora. Lavé yo. Todos mis pecados lavé yo. Todos mis pecados lavé yo. Y que yo allí, también como él, todos mis pecados lavé yo. Desde entonces, por fe, yo vi, entre paréntesis, que venga ahora todo el que quiera. Todo. Heridas suplen. Amor redentivo, mi tema ha sido, y será hasta que yo muera. Entre paréntesis, no pasarán ustedes aquí al frente. Hay un gran llamado de altar aquí en esta noche, hasta que yo muera, y será que yo muera. Y será hasta que yo muera. Amor redentivo, mi tema ha sido, y será hasta que yo muera. Párrafo 64. Inclinemos nuestros rostros ahora. ¡Oh, qué noche! ¡Qué noche! Nosotros mortales parados en la presencia del Señor Jesús, este altar simplemente está atestado hasta la audiencia con gente penitente parada aquí clamando a Dios. Otros todavía están viniendo por los pasillos todavía, viniendo para encontrar misericordia ante el Señor Jesús. Su misericordia es de eternidad a eternidad. Ustedes nunca pueden agotar su misericordia y bondad. Inclinemos nuestros rostros reverentes ahora y oremos. Ustedes aquí que están parados, aquí con sus rostros inclinados, solo miren a Él ahora y abran cada puerta de su corazón y digan, Señor Jesús, hazme lo que debería hacer. Yo he mantenido pequeñas puertas cerradas en mi corazón para impedirte que entraras. Yo tenía miedo que hicieras algo mal. Pudiera ser que quizás no pudiera hacerlo.
pero yo voy a confiar en ti. Estoy abriendo mi puerta de fe en esta noche. Estoy abriendo mi puerta de orgullo. Estoy abriendo mi puerta de mi propia vida privada. Estoy abriendo mi puerta de egoísmo. Estoy abriendo toda puerta que yo tengo. Entra y sé Señor de mí. Tómame y toma y entra en mi pequeña barquilla y condúceme a través de la majestuosa alta mar de la vida. Y cuando el sol se ponga en mi vida con el atardecer y la estrella de la tarde, un llamado claro para mí, que no haya lamento en el muelle cuando salga a la mar, que sea ahora de esa manera con ustedes, mientras inclinamos nuestros rostros para orar. Párrafo 65. Señor nuestro Padre, te traemos a ti esos trofeos de tu gracia, de tu gran Espíritu Santo. Oh Dios, qué noche el ver todas estas personas necesitadas paradas aquí, clamando a Dios que suplas todas nuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria por medio de Jesucristo. Pedimos, Señor Dios, que tú bendigas a cada una de ellas. Perdona todo pecado. Están abriendo la puerta de su corazón. Entra, Dios Padre, y toma posesión. Llénalas con el Espíritu Santo. Unge sus ojos, Señor. Unge su hablar. Su habla. Unge todo lo que ellos hagan. Que tengan el toque del Espíritu Santo. Concédelo, Padre. Cualquiera que sea la sanidad de ellas, súplela. Sobre todas las cosas, dales el bautismo del Espíritu Santo, Padre. En esta noche concédelo. Tómalas en tu propio cuidado. Las presentamos a ti ahora como trofeos de tu gracia, sabiendo que algún día glorioso yo las veré en tu tierra mejor, allá en donde no hay ni enfermedad, ni muerte, ni tristeza, ni angustia. Concédelo, Señor, que no salgan de este edificio hasta que todo deseo les sea concedido. Ellas ahora están abriendo sus corazones, que ellas reciban el poder del Espíritu Santo por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Párrafo 66 para terminar. Ahora, váyase dando la vuelta aquí por esta esquina en donde podamos adorarlos, abordarlos mejor. Allí atrás para orar por ustedes, poner las manos sobre ustedes y demás. Váyanse dando la vuelta en la esquina. Mientras continuamos cantando esta alabanza, hay una fuente llena con sangre por aquí para esa que podamos atender a la otra audiencia. Y luego iremos para estar con ustedes. Muy bien, hay una fuente llena. Entre paréntesis, todos vengan dando la vuelta aquí ahora, dando la vuelta aquí en esta dirección de Emmanuel. Entre paréntesis, obreros personales, vengan aquí, ministros, vayan allá con ellos. Vamos a ir allá atrás. ¿En dónde? ¿Dónde? Entre paréntesis, venga en esta dirección cada uno de ustedes para que podamos ir para atrás y poner manos sobre ustedes. Pecadores, pierden todas sus manchas de culpa, pierden, entre paréntesis, hay otros que les gustaría ir para atrás para que pongan manos sobre ustedes, vengan aquí ahora, pierden todas sus manchas de culpa y que yo allí, también como él, pierda todas mis manchas de culpa. Habría más que vendrían en esta dirección. Todavía están viniendo. Solo permítanles venir aquí ahora. Vayan allá para atrás, en donde los ministros todos se reunirán en unos cuantos minutos para poner las manos sobre la gente, para terminar de orar por ellos. El Señor los bendiga, los amamos. Creemos que ustedes son... ¿Cuántos aman al Señor que están aquí ahora, que son cristianos? Levanten sus manos. ¡Oh, qué maravilloso! Dios los bendiga ahora, su pastor. Dios les bendiga, hermanos. Terminamos.
Amén, amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Hemos concluido con este glorioso mensaje titulado La Puerta al Corazón, servicio realizado en San José, California, Estados Unidos de América, día 28 de noviembre del año 1959. Que quede grabado en cada uno de vuestros corazones de inmediato, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con el compañerismo y realmente es grato y un placer para nosotros el continuar con este compañerismo. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula Veamos a Dios, San José, California, Estados Unidos de América, día 29 de noviembre del año 1959. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Erika, por favor, Dios le bendiga, en los párrafos 1 al 10. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar un nuevo mensaje, Veamos a Dios. Radicado en San José, California, en los Estados Unidos, del año 59-11-29, párrafo 1. Pueden sentarse, lo siento el haber hecho eso, hermano Bordes, pero hubo un caso de emergencia allá afuera que se estaba muriendo de cáncer. Tenía que atenderla, solo. Yo sé que usted me excusará por eso, así que está bien, no me gusta llegar tarde. Yo había estado esperando solo un poquito y reuniéndome con algunos amigos, y luego entré en este caso que lo acababan de traer, mucho, muy grave, así que tuve que atenderla rápidamente. Párrafo 2. Yo simplemente no sé cómo empezar en esta tarde. Yo estaba pensando en el camino hacia acá. ¿Qué pudiera decirle a una audiencia de gente como esa? Esto ha sido una reunión memorable para mí. Y no estoy diciendo esto solo porque estoy delante de ustedes. Lo estoy diciendo porque proviene de mi corazón. Y yo quiero que sepa cada uno de estos ministros que yo considero esta está como una de las reuniones más grandiosas que yo alguna vez haya tenido. Eso es correcto. Fue tan sobresaliente por causa de su fina cooperación. Yo he visto ocasiones cuando había, yo he tenido más audiencia, más concurrencia, pero yo nunca he visto en una reunión que haya tenido en mi vida un compañerismo más dulce que el que he tenido entre ustedes, hermanos. Dios los bendiga. Confío que sus iglesias crecerán y se extenderán y hasta que no haya fin de ello, a ello. Yo pido que Dios los mantenga a ustedes en el ministerio hasta que Él venga. Esta es mi sincera oración por ustedes. Y yo he visto aún en donde yo he tenido más ministros en cooperación, como algunas ocasiones en África, India, como en esas en donde teníamos varios cientos en una directiva, pero nunca una ocasión que al parecer me respalden como un solo corazón, inánimes. Eso es verdaderamente maravilloso. Yo aprecio esto, hermanos. Y yo ciertamente, todo lo que yo pudiera hacer por ustedes, solo recuerden, yo soy su hermano. Las noches no se ponen muy oscuras. La lluvia no caerá muy fuerte. ¿Ven? Yo haré cualquier cosa que yo pueda para ayudarlos a avanzar este gran evangelio. O hacer algo por ustedes, Dios siempre sea con ustedes. Párrafo 3. Yo quiero también decirle aquí a mi hermanito Roy Border. Yo he conocido al hermano Border solo por un corto tiempo. Yo siempre había querido encontrar a alguien que me preparara las reuniones. El hermano Roy pareció pegar exactamente al clavo. Él no es un ministro, él es un hombre de negocio. Yo le permití preparar dos o tres reuniones solo para ver lo que él le haría. Y este es el resultado, unánimes. Y generalmente, si un ministro viene a preparar reuniones para uno, bueno, un ministro siempre tiene una cosa u otra. Y él tiene una doctrina, una cosa u otra que él quiere presentar. Y él se mete entre un grupo de ministros y él presenta una doctrina. Luego uno entra en problemas, ¿ven? Así que es mejor que sea un hombre que no es ministro. A propósito, entrando, alguien me preguntó, dijo, hermano Branham, ¿es usted de los solo Jesús? ¿Pertenece usted a los de solo Jesús?
Yo dije, absolutamente no. Dijo, alguien dijo que usted no creía en hablar en lenguas. Yo dije, ellos no me conocen muy bien. Eso es todo, seguramente que creo. Párrafo 4. Ahora, y el hermano Borden es ciertamente es un caballero cristiano y ha hecho un trabajo muy bueno y ciertamente doy las gracias al hermano Borden desde aquí. Él ha tenido mucha tristeza, mucho problema, pero ha hecho un buen trabajo. Dios bendiga al hermano Borden, es mi sincera oración. El hermano Wagner, yo pienso que él es como el presidente, creo yo. Él es del comité con el que siempre me he estado reuniendo. Un trabajo maravilloso, igual como lo hizo la otra vez. Fino. Él me invitó a su casa para estar con él. Estar en su casa. Yo verdaderamente quería tanto hacer eso. Y casi lo podía sentir. Yo tuve que rechazarlo porque yo pensé que quizás con este compañerismo maravilloso me gustaría ir a cada uno de sus hogares. ¿Ven? Me gustaría ver a cada uno de ustedes, y yo respeto los sentimientos de ustedes, y estoy seguro que el hermano Wagner entendió la situación. ¿Ven ustedes? ¿Qué si yo fuera con el hermano Wagner? Yo querría ir con cada uno de ustedes de igual manera. Si yo no logro hacer eso, el hermano Wagner, algún día en el otro lado, yo quiero 1000 años con cada uno de ustedes. Así que simplemente tendremos un momento maravilloso allá. Párrafo 5. El hermano Toy, él simplemente es, yo no sé cómo él es, hace tantas cosas al mismo tiempo, pero él ciertamente puede hacer mucho. Lo vi el otro día en el desayuno de los hombres de negocio, cómo él estaba tomando la parte de predicador, de diácono, de conserje y de todo lo demás que se presentaba. Y él estaba tratando de hacerlo todo. Él ama al Señor. Yo tuve el privilegio de conocer a su esposa y de ver cantar a su encantadora hija y a su esposo que cantan. Ciertamente fue una inspiración. Yo le acababa de decir a él hace unos momentos. Ellos no tienen necesidad de estar en casa trabajando en el trabajo regular. Ellos deberían estar allá en el campo evangelístico, en alguna parte, con grandes dones como esos. ¿Ven? Cada uno tiene. Espero que no se me olvide alguien. La señora que toca el piano, los cantantes, los coros y todo lo que ha sido, yo ciertamente lo aprecio con todo mi corazón. Párrafo 6. Y los hermanos aquí, Jenny y Leo, ellos también quisieran expresar su sentir a ustedes por comprar las cintas y los libros y la parte que ellos tienen que atender. Yo los acabo de encontrar en la puerta hace unos cuantos momentos y les dije que yo expresaría su sentir a ustedes, hermanos. Ellos ciertamente aprecian todo lo que ustedes han hecho para ayudarles a ellos y al gran movimiento de Dios. Y ahora, esto es de parte mía y de mi hijo y de mi esposa y de mi nuera y de todos, muchos de él. Alguien ha estado preguntando, ¿quién es la hermana Branham? Ella es la muchacha más vergonzosa que jamás haya visto en toda mi vida. Oh, hermano, el hermano Art Wilson, entre paréntesis, yo estoy seguro que todos ustedes lo conocen. Creo que fue el hermano, no, fue el hermano Jewel Rose que una noche dijo, queremos que la hermana Branham venga a la plataforma. Y ella casi tuvo un ataque de corazón. Ella es muy vergonzosa. Cariño, si no te desmayas, ¿te pondrías de pie solo por un momento para que alguien pueda ver con qué muchacha tan dulce me casé? El Señor, entre el corchete de la congregación, aplaude. Mi nuera, la esposa de Billy y Loisy, ¿se pondrían de pie usted, hermana? Solo por un momento. Esa es la esposa de Billy y mi nuera. La congregación aplaude. Párrafo 7. Muchos de ustedes han oído de José. ¿No han oído? La gente africana recientemente le envió una pequeña túnica de varios colores. Yo lo vi 6 años antes que él llegara, cuando el doctor dijo que nunca tendríamos otro bebé, que no podíamos tener. Nuestros hijos tuvieron que ser por cesárea. Mi madre, la familia de mi esposa es de esa manera.
Sus bebés todos son por cesárea y el Señor me dijo que yo iba a tener este bebé cuando el doctor había dicho que no podía ser así. Dijo que sencillamente no podía ser así. Yo dije, será de todas maneras, y esperamos 4 años, y después de que vino una visión que yo tendré un hijo y deberíamos nombrarle José. Y después de eso hubo otra niña que nació. Todos se rieron de mí y dijeron, usted quiso decir Josefina. Yo dije, no, yo quise decir José, un niño. Él tal vez tomará mi lugar cuando me vaya. Si Jesús tarda, y 4 años después, el doctor entonces estaba muy seguro que nunca habría otro. 4 años después llegó José. Párrafo 8. Me pregunto si mamita, si lo pudieras mantener parado solo por un momento. Quiero que ellos vean que este niño ya tiene el espíritu de profecía sobre él. Y él, párate, más derechito, José. Allí está, muy bien. Entre corchetes la congregación aplaude. Él es como su madre, vergonzoso. Yo les diré qué sucedió. Nosotros estábamos ausente. Él tiene 4 años ahora, pero cuando él tenía 3, estábamos ausente y él dijo, papi. Y yo dije, sí, hijito. Él dijo, David, es el niño que estaba inválido y fue sanado, el hijo del señor Wood, que vive enseguida de nosotros. Dijo, yo lo vi a él tener un accidente en una motocicleta. Él ni siquiera tiene una motocicleta. Y se lastimó su pierna, se rompió su ropa en el lado derecho. Yo dije, ¿en dónde fue eso, hijito? Dijo, más adelante en la calle en donde vivimos. Y 3 días después, un muchacho pasó por allí de Kentucky manejando una motocicleta y David se fue por la calle y se lastimó su lado derecho y se rompió su ropa. Exactamente como José lo vio. Párrafo 9. La mañana cuando yo lo dediqué al Señor, había muchos pequeños bebés allí, madres con ellos paradas a lo largo del altar. Cuando yo cogí a José en mis brazos sin pensar en lo que yo estaba diciendo, yo dije, José, mi hijo, tú eres un profeta. Por lo menos esa es mi oración y yo creo que será. Dios tomará todo lo que él me dio y lo duplicará doblemente y lo pondré en ese niño para que entonces cuando me vaya, él tome mi lugar. Billy ha sido mi amigo. Yo lo crié. Su madre murió cuando él tenía solo 18 meses y he sido ambos padre y madre para él, pero parece que él no tiene un llamamiento para ser un predicador. Él es vergonzoso, tímido y demás. Es mucho como su madre, vergonzoso, pero él ha sido una gran ayuda para mí en las reuniones, porque confío en él. Lo llevo allá y le doy un trabajo de responsabilidad. ¿Ven? Ese trabajo de las tarjetas de oración es un trabajo de responsabilidad. Alguien se apodera de eso y dice, un hombre le dijo en una ocasión, yo le daré $500 si usted pone a mi esposa en la plataforma. ¿Qué si sucediera eso? ¿Qué haría entonces el Espíritu Santo? Billy sabe muy bien de nunca intentar hacer eso, ¿ven? Él sabría que yo me daría cuenta tan pronto como él llegara a la plataforma. Así que el Señor lo revelaría. Así que entonces él nunca lo haría. Así que entonces todos estamos agradecidos con ustedes. Párrafo 10. Y al conserje, el caballero que nos ayuda allá en la puerta, entre paréntesis, creo que él es como un conserje aquí o algo, o un guarda en la puerta. Y toda la gente que nos permitió tener este hermoso auditorio, sencillamente no puede dar las gracias lo suficiente. Yo ciertamente lo aprecio. Todo lo que se hizo en maneras diferentes y todo lo se lo hizo. Ahora ellos me dijeron, hermano Borde, hace un rato que recogieron una ofrenda de amor para mí. Yo aprecio eso y con todo mi corazón. Yo lo usaré lo mejor que sé para el reino de Dios. Ahora, no es lo que guardamos aquí lo que cuenta, es lo que enviamos. Y estoy seguro que Dios acreditará eso a su cuenta en el reino que ha de venir. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Recordando, hemos iniciado este nuevo mensaje de la lectura. Veamos a Dios. San José, California, Estados Unidos, día 29 de noviembre del año 1959. Continuamos con la lectura. Párrafo 11 dice, ahora yo no tengo un programa radial. Yo no tengo nada que vender.
Pero si ustedes alguna vez necesitan uno de estos pañuelos o algo para que se ore por él, escríbanme a Jeffersonville, Indiana, apartado postal 325. Yo personalmente lo ministraré y les seré enviado de regreso a ustedes, y yo creo en ese ministerio. Y luego, si ustedes alguna vez desean llamarme a Butler 2-1519, es lo que me pone en contacto en Jeffersonville, Indiana. 282-1519 no es usado ahora. Entre corchetes. Así que, si ustedes no pueden recordar eso, solo pregunten por mí en Jeffersonville. Ellos me llamarán. Ahora, yo no hago eso para conseguir sus direcciones, porque yo tengo mucha dificultad conseguir a alguien que conteste las cartas por mí y todo lo demás. Y ahora, yo no soy mucho. Está bien, yo creo en estos programas, todo lo que va a ayudar a Dios, que sea. Párrafo 12. Pero cuando ustedes saben, yo me siento de esta manera, que un miembro de una iglesia, su primera obligación es que con sus diezmos y ofrendas que sostengan a su iglesia. Si ustedes son miembros de estas finas iglesias que están representadas aquí, ustedes sostengan a su iglesia. Esa es su primera obligación con Dios. Traed vuestros diezmos y ofrendas al alfolí. El hermano Branham parafrasea Malaquías 3:10. Y el alfolí, ustedes de seguro saben lo que eso es. Es en donde ustedes reciben su alimento. Así que allí es en donde ustedes reciben su alimento espiritual, y su obligación es con su iglesia y no con un evangelista como yo. Se recoge en alguna ocasión durante las reuniones, cuando tenemos campañas como estas, en donde ustedes tienen un pequeño ahorro para ayudar a sostenerla. Eso se encarga de mí. Yo les doy mucho las gracias. Y cada vez, paños de oración y cualquier cosa como esa es absolutamente gratuito. No hay nada de ganancia en ello, en lo absoluto, y nosotros no. Párrafo 13. Y nuestros libros y demás, cuando los vendemos, tenemos que comprarlos por 40% menos de lo que nosotros recibimos por ellos. Y nosotros entonces, allí es en donde a uno se le dañan y tiene que pagar gastos de fletes aparte de eso. Luego uno tiene que traerlos aquí y luego venderlos. Bueno, uno no pudiera ni siquiera cubrir los gastos con ellos si no tuviera que hacerlo. ¿Ven? Pero lo hacemos debido a que es para traerlos el mensaje a ustedes, para tratar de hacer que ustedes mismos se ayuden y luego decirle a alguien más y pasárselos a ellos. Para eso son estas cosas, ¿no son? El comunismo saca gratis sus libros y su literatura porque ellos son un gran régimen. Yo solo soy una persona. Quisiera que tuviera el dinero para decir que todos los libros y todo es gratis. Yo lo haría, pero no puedo hacerlo. Tengo que tener algo para regresar otra vez e imprimir más o comprar más. Párrafo 14. El Señor los bendiga, y ustedes oren por mí, ¿no lo harán? Y cuando esté en ultramar y en esos lugares oscuros en donde hechiceros están a cada mano, retando todo lo que uno dice, los tiempos se están poniendo difíciles. Los vientos calientes de persecución están soplando. ¿Puedo ponerlos a ustedes en la lista o me pondrán ustedes en su lista para que yo pueda recordar cuando tenga que enfrentarme con ese reto de hechiceros y que diablos y cosas allá en el campo, y yo pueda decir, San José está orando por mí? ¿Harán eso? Levanten sus manos si ustedes lo harán. Digan, yo estaré orando por usted. Gracias, gracias, mis hermanos, gracias. Yo vengo entre ustedes para ser su hermano y para ayudar a traer paz y a Cristo. Todo lo que es bueno para ustedes, ustedes oren por mí. Si yo me he olvidado de alguno, perdónenme. No quise hacerlo, pero gracias de todo corazón y la bendición de Dios sea para cada uno de ustedes. Párrafo 15. Vamos ahora a partir de inmediato para casa. Yo tengo una reunión de como unos 3 días allá en mi iglesita para enseñarles el bautismo del Espíritu Santo.
el hablar en lenguas, las señales y maravillas que siguen a los creyentes y todo lo demás por la gente que está en los alrededores de allí. Yo creo en todos los dones espirituales. Yo creo en toda la Biblia. Yo soy pentecostal desde la topa de mi cabeza hasta la planta de mis pies. Dentro, afuera, todo alrededor, completamente. Yo soy pentecostal. Sí, señor, ellos dicen, usted dijo que usted es un bautista. Yo soy un bautista pentecostal. Yo soy un bautista que recibió la bendición pentecostal. Así que yo amo al Señor Jesús. Párrafo 16. Y yo estaba predicando, encontré a un gran amigo de Arkansas. Y estábamos hablando tocante a Arkansas. Y una noche en Little Rock, mientras había un hermano anciano nazareno que usaba muletas y por años había vendido lápices en las calles. Y allí estaba él en la calle al día siguiente con esas muletas viejas, caminando de punta a punta en la calle, solo glorificando a Dios. Esa noche él estaba en el Auditorio Memorial de Robinson. Ustedes, gente de los alrededores de Lake Rook, saben en dónde está. Y él, parándome con su mano levantada, dijo: espere un momento, hermano Branham, yo quiero preguntarle algo a usted. Yo dije: sí, señor, ¿qué es? Y él dijo: mire usted, cuando yo lo oí predicar a usted, yo estaba seguro que era un nazareno. Pues eso es lo que él era. Él dijo: yo estaba seguro que usted era un nazareno, porque usted predicaba igual como un nazareno. Y dijo: luego lo oí a usted decir que era un miembro, en ese tiempo, de la Iglesia Bautista. Y dijo: casi toda su congregación es pentecostal. Dijo: yo no entiendo eso. Y yo dije: bueno, eso es difícil. Perdón, eso es fácil. Yo soy un bautista nazareno pentecostal. Así que eso es lo que es. Toda la cosa es esta. Somos uno en Cristo Jesús, unidos por los vínculos de su amor. Párrafo 17. Oremos ahora antes que abramos la palabra. No queremos retenerlos mucho ahora para que ustedes no lleguen tarde al servicio de su iglesia en esta noche. Pero pidámosle ahora a Dios que venga y nos bendiga sumamente, sumamente, sumamente y abundantemente. ¿Cuántos tienen una petición ahora? Levanten sus manos y digan: Señor Dios, recuérdame. Yo estoy necesitado hoy. Dios sea con ustedes. Párrafo 18. Padre Celestial, mientras abordamos una vez más tu santa presencia, no solamente sentimos cómo quitarnos nuestros zapatos, sino que nos quitamos nuestro corazón y solo lo ponemos ante ti, Padre. Te damos gracias por todo lo que tú has hecho en esta gran campaña. Nos damos cuenta, Señor, que grandeza no significa números. Grandeza es tu presencia. Pues fue escrito concerniente del Mesías que habría de venir, que todos los lugares altos serían bajados y los lugares bajos serían alzados. Las hojas palmarían sus manos y las montañas brincarían como carneritos. Y una persona pensaría en su mente intelectual de ese grande momento que sería que carros de fuego vendrían del cielo trayendo al Mesías. Pero, ¿cómo sucedió? Vino a un predicador de aspecto rústico, saliendo del desierto de Judea, ni siquiera vestido como un ministro, arropado con un pedazo de piel en lugar de un trapo velloso y su barba cubriéndose su rostro, predicando no en una iglesia, sino en las riberas del Jordán, clamando: arrepentíos porque el reino del cielo está a la mano. Allí, por las riberas lodosas, aparecieron las huellas de un carpintero galileo, que entró al agua. Y Dios lo reconoció y lo honró tanto, al tal grado que él abrió los cielos y ellos vieron al Espíritu Santo descendiendo como una paloma sobre él. Eso fue grande. Lo que el hombre llama grande algunas veces es necedad ante tus ojos, Señor, pero lo que el hombre llama necedad es grande ante tus ojos. Ahora estamos tan contentos de que una gran cosa ha sucedido en San José. Aquí están ministros que están sentados aquí. Algunos de ellos pertenecen a las asambleas de Dios. Algunos de ellos pertenecen a la iglesia de Dios, a la independiente y a la pentecostal unida y a todas las clases diferentes. Y aquí estoy yo parado entre ellos, no perteneciendo a ninguna organización, sino tratando de pararme en la brecha, hablando por todos. Y somos uno en ti, un solo corazón, unánimes en un lugar. ¡Qué momento para que el Espíritu Santo renueva algo!
Concédelo, Señor. Sé tú con nosotros, Señor. Bendice a cada denominación que está representada aquí. Concédelo, Padre. Todos estos ministros finos que son, que sus iglesias crezcan y prosperen, Señor. Que los enfermos sean sanados, los ciegos vean, los sordos oigan, los pecadores sean salvos y llenos con el Espíritu Santo. Que surja un avivamiento por toda esta región aquí y que sacuda toda la costa del oeste. Concédelo, Señor. Que surja tal celo entre mis hermanos que simplemente no pueden descansar, que uno encienda al otro y que cada iglesia siga adelante como una gran unidad, teniendo compañerismo una con la otra, partiendo el pan de casa en casa con sencillez de corazón. Concédelo, Señor. Envía ese avivamiento por el cual estamos esperando. Bendice a la congregación mientras esperan en esta tarde por su sanidad y muchos por su salvación. Y ayúdame a mí, oh Dios, mientras leo de tus palabras sagradas, que el Espíritu Santo tome eso que es tuyo, Señor, y lo traiga a nuestros corazones. Y también úsame, Señor, para dar una porción de tu palabra que satisfaga a cada y a todo corazón hambriento. Óyeme, te pido, Padre, en el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Párrafo 20, por último. Alguien me acaba de dar una notita que dice: hermano Baxter de Canadá te envía su amor y saludos. Y él está aquí en California en estos momentos teniendo una reunión en Concordia. Dios bendiga a nuestro hermano Baxter. Georgie Patterson, ¿está usted aquí? Georgie Patterson, ¿está usted en la reunión? Si está usted, lleve mi amor. Dios lo bendiga, hermano Patterson. Lleve mi amor al hermano Baxter, un hombre fino. Y si alguno de ustedes está allí en los alrededores, si usted quiere oír un sermón predicado por un hombre que sabe cómo hacerlo, vaya a oírlo. Si usted está allá, si usted está allí en los alrededores, ciertamente es un predicador maravilloso. Estuvimos juntos por muchos, muchos años. Mi amor por el hermano Baxter nunca ha muerto, nunca morirá. Él tiene una gran iglesia en Canadá. Él ya no podía estar más conmigo debido a la demanda de su iglesia. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo en esta lectura, este nuevo mensaje titulado Veamos a Dios, San José, California, Estados Unidos, día 29 de noviembre del año 1959. Continuamos en la lectura, hermana Reina, en los párrafos 21 al 30. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje Veamos a Dios, predicado el 29 de noviembre del año 1959. Párrafo 21. Yo sé lo que es eso. Aún mi tabernáculo hoy, del cual mi fundación... Ahora, para la gente que envía donaciones a esta fundación, hay un número del gobierno que le es enviado a usted para que no pague impuesto por todo lo que usted envía a esta fundación. Es una fundación no lucrativa llamada Tabernáculo Branham. Yo sé que esos síndicos allí me ponen presión. Construyamos un tabernáculo grande. Usted se queda aquí y así permite que la gente venga a usted. Eso suena muy bien, pero eso no es la voluntad de Dios para mí. Hay algunas personas que no tienen suficiente dinero para venir a mí. Yo tengo que ir a ellas, ¿ven? Así que yo sé lo que es tener presión puesta en uno. Y al hermano Baxter se la pusieron, así que tuvo que dejar la campaña e ir a su iglesia. El Señor bendiga a nuestro hermano Baxter. Llévele mi amor y saludos personalmente de parte mía, por favor, hermano. 22. Abramos ahora en la escritura, como por los siguientes 20 minutos, a algo de la palabra, la cual nunca fallará. Y todas las personas aquí que están enfermas, necesitadas de algo, solo entren directamente a la palabra. Yo iba a predicar esta tarde sobre cómo el águila revolotea su nidada, pero me di cuenta que los hermanos tienen ese aquí en forma de libro y lo vendieron a la gente. Y luego, siendo que estoy un poco ronco, tomé otro texto. Y creo ahora que he mencionado todo lo que tenía que mencionar. Muy bien. Abramos en Juan, San Juan, el capítulo 14,
para nuestra lectura de la Escritura. Y escuchen atentamente mientras leemos los primeros 8 versículos de Juan capítulo 14. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis también a mi Padre, conoceréis, conoceríais. Si me conocieseis también a mi Padre, conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. En otras palabras, nos satisface. 23. Ahora, sobre eso es lo que quiero hablar en esta tarde. Ha sido el clamor del corazón humano desde que somos seres humanos, que nos gustaría ver a Dios. Y yo quiero en esta tarde tomar como 4 maneras para mostrarles a ustedes a Dios. Primero, yo quiero tomar a Dios en su universo. Luego, Dios en su palabra. Dios en su Hijo. Y Dios en su pueblo. Y lo pudiéramos tomar en muchas otras maneras. Pero me gustaría hablar de estos 4 temas, 4 maneras diferentes que vamos a estudiar para ver si podemos ver a Dios. Ahora, no hay una persona aquí que no le gustaría verlo. ¿No les gustaría a ustedes ver a Dios? A mí me gustaría verlo. Así que si Él es Dios, lo cual sabemos que Él es, entonces, ¿por qué no lo pudiéramos ver? Job en una ocasión dijo que el libro más antiguo de la Biblia dijo algo como esto: si tan solo supiera en dónde vive él, yo iría y tocaría en su puerta y me gustaría hablar con él. Y él logró hablar con Dios. Dios le dijo que se ciñera sus lomos como un hombre porque él iba a hablar con él, y él descendió en un torbellino y habló con Jot. 24. Me recuerda de un, allí cerca de nuestra ciudad. Nosotros vivimos en las riberas del río Ohio y había un muchachito que iba a una cierta escuela dominical, una escuela dominical bautista en nuestra comunidad. Y él estaba muy entusiasmado. Un día le preguntó a su madre si esta gran persona que es llamada Dios, por cual vamos a la iglesia para adorarla, si él es una persona tan grande, me pregunto si usted me podría permitir verlo. Me gustaría verlo. Oh, la madre le dijo a su hijito. Ella dijo: bueno, hijito, debes preguntarle a tu maestra de escuela dominical. Tu madre no es capaz de darte esa respuesta. Así que él, en la escuela dominical, le preguntó a su maestra y ella dijo: yo tampoco soy capaz de dártela, así que es mejor que le preguntes al pastor. Y después del sermón, le preguntó al pastor y el pastor dijo: no, hijito, dijo, ningún hombre puede ver a Dios. Dijo: Dios es igual como el aire y tú no puedes verlo. Y, por supuesto, eso no satisfizo al muchachito. 25. Y él solía juntarse con un hombre anciano allá en el río Ohio. Y él era un típico anciano pescador con su barba canosa. Y él tenía unos 65, 70 años de edad.
soltero, viviendo en una barca choza. Y yo mismo he pescado con él, y solíamos ir allá a los alrededores de las islas y pescar. Poníamos líneas para pescar. Así que este muchachito un día estaba con él en el río, y de regreso se levantó una tormenta, y ellos tuvieron que ir rápidamente hacia la ribera para llegar a tierra con la pequeña barca, pues las olas estaban tan grandes y embravecidas, a tal grado que voltearían la pequeña barca. Así que después que terminó la tormenta y ellos salieron de detrás de los árboles, empujaron la pequeña barca de la ribera y entraron en la corriente del río, lo cual era como una milla, como 1.5 kilómetros de ancho, el río Ohio. Se fueron por el río, yendo a la deriva mientras el anciano pescador iba remando. 26. Y mientras ellos habían estado detrás del árbol, el anciano pescador le había contado al muchachito la historia, siendo que él le había preguntado del por qué él no estaba casado y por qué no tenía a nadie que cuidara de él. Y él dijo: "Oh, hijito, hay alguien que cuida de mí. Y la razón que yo no estoy casado es porque mi esposa está en el cielo esperándome". Y él continuó con la historia. Y al entrar en la corriente, ellos iban rumbo al este en la pequeña barca. O mejor dicho, iban rumbo al oeste en la pequeña barca. Y el anciano pescador tenía su rostro hacia el río, hacia el oeste. Era en la tarde y el sol se estaba ocultando. Y después de la lluvia apareció un arco iris. Y oh, yo pienso que ese es el momento más hermoso, cuando la lluvia ha lavado toda la tierra de los árboles y se miran tan hermosos y verdes en sus colores originales, y todas las flores están hermosas y la atmósfera está baja y saca el olor de la rosa. Sencillamente es un momento hermoso después de la lluvia. Yo pienso que de alguna manera me recuerda de después de un avivamiento, cuando el Espíritu Santo ha entrado y lavado todo el polvo y nos ha enternecido otra vez ante el Señor. Solo el pararse en la presencia de, como yo lo estoy en esta tarde, solo bañándonos aquí en la presencia del Señor Jesús, el Espíritu Santo quitando todas las dudas y temores y cosas de nosotros, y nos paramos juntos después de una lluvia del cielo que ha llenado nuestras almas. 27. Mientras el anciano pescador empezaba a impulsar su barca, el muchachito se fijó que las lágrimas empezaron a correr por el rostro del anciano pescador, y el muchachito se volteó para ver a lo que él estaba mirando, y allí estaba un arco iris a lo largo del cielo. Así que el muchachito sentado en la popa de la barca se entusiasmó mucho, así que él estaba agarrado en la borda, y se levantó y corrió hacia la popa de la barca y cayó en el regazo del anciano pescador. Y él dijo: "Yo quiero preguntarle algo que ni mi madre, ni mi maestra de escuela dominical, ni mi pastor me pueden contestar". Y el anciano pescador paró de remar y dijo: "¿Qué es, muchachito?". Él dijo: "Me fijé en usted mirando ese arco iris", dijo. "Ellos me dicen que Dios puso eso allá arriba". Él dijo: "Eso es verdad, mi muchachito". Él dijo: "Si Dios es tan grande, ¿podría alguien verlo?". Y el anciano pescador abrazó al muchachito. Él dijo: "Bienaventurado seas, mi muchachito. Déjame decirte algo. Todo lo que yo he visto por los últimos 50 años ha sido Dios". Había tanto de Dios en el interior, a tal grado que él podía verlo en lo de afuera. Ahora, esa es la única manera que usted alguna vez va a poder ver a Dios. Es meterlo dentro de usted, dejarlo mirar a través de sus ojos, y él mismo se declarará. Amén. 28. Por supuesto, Dios está en su universo. Ninguno que tiene su mente cabal podría pensar de
vaya allá a Los Ángeles, al Monte Palomar, en alguna parte, y mire a esas fotografías que ellos han tomado, y ese gran observatorio, en donde uno puede ver 120 millones de luz espacial. Convierta eso en millas y vea hasta dónde usted iría. Bueno, usted sumaría una hilera de nubes por toda esta ciudad y todavía usted no pudiera convertirlo en millas. Sin embargo, más allá de eso todavía están los sistemas solares, más allá. Y cuando una persona mira eso, solo hay una cosa que usted puede hacer, es levantar sus manos y cantar, ¡cuán grande es Dios! ¡Cuán grande es Dios! Cada uno girando perfectamente, a tal grado que ellos pueden decirles a ustedes del eclipse del sol y de la luna, 20 años antes que suceda al minuto. Al minuto están tan perfectamente sincronizados por Dios. Y luego, si ustedes solo se fijaran en la naturaleza, ¿cómo es que Dios se mueve entre su universo? ¿Cómo es que la Tierra está inclinada solo un poquito para juntar el viento caliente y frío, para hacer lluvia que riegue sus cultivos? ¿Cómo es que Dios vive en su universo? ¿Creen ustedes eso? Seguro que sí vive. 29. Y hace tiempo yo estaba hablando con una persona que sobre el tema de Dios, y fue allá en Kentucky, y él me dijo, él era un ateo, el señor Good, y yo habíamos estado cazando ardillas y fuimos allá para pedir si podíamos cazar en su propiedad. Y él dijo, oh, vaya, él dijo, el hermano Good dijo, soy yo y mi pastor que queremos cazar. Él dijo, Good, ¿me quieres decir que tú has llegado tan bajo al grado que tienes que cargar un predicador contigo todo el tiempo? Y él dijo, no. Este es solo mi pastor. Dijo, a él le gusta cazar. Y dijo, yo había estado acampando por como unas 2 semanas, como con una barba como de media pulgada, como casi 1.5 centímetros de larga y sucio a más no poder por estar durmiendo en el suelo, de la manera que estábamos acampando. Yo estaba ya descansando. Y esa es mi manera de descansar, porque yo encontré a Dios en la naturaleza. Esa fue mi primera Biblia. Fue Dios en su naturaleza, en su universo. Y él dijo, bueno, él dijo, está bien, creo yo, en asociarse con predicadores. Él dijo, pero ¿sabe usted? Yo tengo mi idea acerca de esas cosas. Él dijo, yo no creo en ninguna clase de religión. Y había otro hombre sentado con él. Y continuamos hablando acerca de religión. Ellos lo hicieron por un rato. Y yo solo me quedé allí comiéndome una manzana que levanté del suelo. Párrafo 30. Y él, este hombre anciano que se suponía ser un ateo, él dijo, yo con frecuencia me he preguntado, me gustaría encontrar a un predicador. Y dijo, ese es aquel que estuvo aquí en Acton en esa ocasión. Él dijo, ¿sabe usted? La hermana anciana de aquí en la colina, no recuerdo su nombre ahorita, dijo, ese hombre estuvo allí en el campamento metodista, auspiciado por la iglesia metodista. Eso es extraño, pero sucedió y estábamos teniendo una campaña de sanidad. Ahora ustedes metodistas deberían creer eso. Juan Wesley creía en ello, seguro que sí creía. Todos los primeros reformadores creyeron en sanidad divina. Y él dijo, parado en la reunión en esa noche, él le habló a la hermana de esa mujer anciana de aquí, a la cual mi esposa y yo y su esposo, todo lo que le podíamos hacer. Ella estaba casi muerta por el cáncer y los doctores la habían desahuciado semanas antes. Era ponerla en un orinal cada mañana. Dijo, ella estaba en esa condición. Y dijo, su hermana asistió a esa reunión. Y ese predicador dijo el nombre de esta mujer.
y le dijo que fuera y pusiera un pañuelo en esta mujer con el cáncer, su hermana, y ella lo hizo esa noche. Y a la mañana siguiente, ella hizo jamón y huevos y cocinó pasteles fritos de manzana para desayuno y se lo comió. Él dijo, yo quiero un día encontrar a ese predicador. Yo solo me quedé allí y yo dije, ¿conocería usted al predicador? Él dijo, no, yo no lo conozco. Y el hermano Good me miró y me guiñó el ojo. Y yo dije, ¿me quiere decir usted que no cree que hay Dios? Él dijo, yo no lo creería a menos que lo pudiera ver. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana reina. Dios le bendiga por la lectura. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Veamos a Dios, San José, California, Estados Unidos, día 29 de noviembre del año 1959. Continuamos, hermana Rosalia, en los párrafos 31 al 40. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, veamos a Dios, párrafo 31. Yo dije, ¿cuántos años tiene ese árbol de manzana? Oh, él dijo, yo lo planté allí hace como unos 40 años. Yo dije, solo es el principio de septiembre, no hemos tenido clima frío o nada. Dígame, señor, ¿qué es eso que habla? ¿Qué inteligencia le habla a ese árbol y hace que esa savia baje a las raíces y se esconda durante el invierno? Eche agua en un tronco y vea si lo hará. O póngalo en un bote lleno de agua y vea si baja y se esconde en la tierra, evitando el clima frío. Si no haría eso, el tiempo de frío inmediatamente mataría al árbol. Pero alguna inteligencia baja la savia a la tierra, la saca de ese árbol y con las hojas que caen al suelo del árbol, la aguarda tibia. Y a la siguiente primavera, antes que aún el tiempo empiece a atenuar, allí viene la savia subiendo otra vez, trayendo en ella nueva vida. Explíqueme eso. Dígame qué lo hace. Él dijo, yo nunca antes pensé de ello. Yo dije, es Dios en su universo. Dios sincroniza todo exactamente. Él dijo, ¿cómo te llamas? Yo dije, soy el hermano Branham. Él dijo, ese es el nombre del hombre que estuvo allá. Yo dije, eso es correcto. Él dijo, con toda esa barba y cubierto de sangre de ardilla, ¿tú? Yo dije, yo soy el mismo. Yo soy esa persona. Él dijo, ¿cómo conociste a esa mujer? Yo dije, yo no la conocía. ¿Cómo sabías que ella iba a ser sana? Dijo, ella acaba de pasar aquí por el camino, ella y su esposo, hace un rato caminando. Yo dije, yo no lo sabía. Dijo, ¿la sanaste tú? Yo dije, no, señor. Dios lo mostró, Dios la sanó, es su sublime gracia. Él estaba comiendo una manzana y él le dio una mordida y volteando su cabeza dijo, ¿puedes ir a cazar ardillas? Miré y las lágrimas le estaban corriendo por sus mejillas. Yo lo abracé, yo dije, hermano, ¿usted cree en él, verdad? Él asintió con su cabeza, sí, y me dio la vuelta y se dirigió al corral. Oh Dios, está en su universo. 32. Hace tiempo un ateo cruzó la nación hace años, hace 45, 60 años, haciendo conversos. Oh, él era tan listo en su mente, al grado que predicadores modernos hablando intelectualmente no podían refutarle nada a él. Y él hizo conversos al ateísmo. Y una vez se enfermó. Él se fue allá a Colorado, cerca de un rancho en donde yo solía trabajar como ranchero. Y él estaba tomando una vacación allá. El hombre que yo conozco, su padre había abierto el camino para establecer su campamento. Y un día él iba caminando de regreso y él se detuvo y miró a las rocas y dijo, ¿exactamente de dónde vinieron? ¿Cómo llegaron allí? Y los vientos empezaron a soplar. Él dijo, he estado errado todo el tiempo. Sí hay un Dios. Que me hable. Ese ateo allí, que predicadores o nadie podía negarle, o mejor dicho, oponérsele a las palabras de su sabiduría,
Pero ellos le tenían miedo. Pero la Biblia dice, si ellos callan, las rocas inmediatamente clamarán. Dios tiene una manera de hacer las cosas. Las rocas clamaron. Allí de rodillas con su rostro en el suelo, él rindió a Dios su espíritu ateo y llegó a ser un cristiano humilde y dulce. Si ellos callan, la naturaleza clamará. Párrafo 33. Yo soy un cazador. Me gusta cazar porque allí fue en donde yo primero encontré a Dios. Fue en el bosque. Cuando yo primero quería servirle a él, yo no sabía cómo orar y nunca íbamos a la iglesia. Nuestros familiares antes eran católicos y ellos, yo irlandés por naturaleza, ambos, mi madre y mi padre, con excepción de mi abuelo que era indio. Y entonces ellos, yo no sabía cómo orar y yo quería ser salvo. ¿Y saben ustedes lo que yo hice primero? Me senté y le escribí a Dios una carta y le dije que me pesaba lo que yo había hecho. Y yo iba a entrar allá en el bosque, en un sendero en donde yo solía tener un sentir muy raro cuando yo pasaba por estos lugares. Y la iba a clavar en el árbol para que él pudiera leerla cuando él pasara por allí. Porque yo sabía que él vivía allá en el bosque, en alguna parte. Yo había visto muchas cosas suceder. Yo sabía que él vivía en alguna parte. Y yo pensé, él siendo tan libre de pecado, estaría en un lugar en donde fuera limpio, en donde no hubiera gente. Él podía estar. Yo podía encontrarlo allí mejor que entre lugares en donde la gente los había contaminado. Yo aprendí. Mi primera Biblia fue la naturaleza. Párrafo 34. Usted tome a estos patitos, por ejemplo, ellos vienen aquí del sur y se van muy allá hasta Canadá y hacen su nido allá en el fango y ellos ponen sus huevos y nacen los patitos y entonces eso es en la primavera, ese año ellos crecen, se alimentan todo el verano y cuando viene la temporada del invierno, la primera vez que viene un viento frío soplando por las montañas en donde hay escarcha y baja a las regiones de las praderas en donde están los lagos o al pie de las montañas. Y esa primera brisa sopla por allí con escarcha en ella. Y en alguna parte, en ese gran montón de patos, en ese lago, hay un pequeño líder, un patito. Él sale allá al medio de ese lago, apunta ese pequeño pico en el aire y grazna 4 o 5 veces. Cada pato en el lago va hacia él. Él se levanta de allí. Él nunca ha estado fuera de ese lago. Él nació allí esa primavera. Él se levanta de ese lago y se va lo más directo que puede, a Luisiana, a esos campos de arroz. Sin compás en lo absoluto, ellos lo llaman instinto. Párrafo 35. Yo he pensado con frecuencia que si Dios le dio a un pato bastante sentido común, llamado instinto, para guiarlo fuera de problema, ¿qué debería él hacer a una iglesia que es nacida de nuevo, llena del Espíritu Santo? ¿Qué debería él hacer? Él no tiene un compás, pero nació un líder. Los patos conocen a su líder, pero la iglesia no. El Espíritu Santo es nuestro líder. Él es nuestro maestro. Él nos guiará a la verdad y a la vida. Los patos conocen al suyo, pero algunas veces parece como que nosotros no tenemos tanta inteligencia como un pato, porque a él le gusta mantenerse en acuerdo con lo que se le es dado a él, pero nosotros tratamos de encontrar algo diferente. Eso es el intelecto. Usted se sale del gran universo de Dios. Párrafo 36. Yo les diré lo que ustedes pueden hacer. Algunos de ustedes, hermanos, que provienen de las regiones frías, observen ustedes a esa marrana irse del lado norte de la colina y llevarse todos esos forrajes y mazorcas hacia el lado sur de la colina y hacerse su lugar para dormir. Y en esa noche ustedes escuchen las noticias y las noticias dirán, mañana habrá un buen clima. No le preste ni una pizca de atención a lo que él dice. Esa marrana sabe más acerca del clima que lo que él alguna vez sabrá. Eso es exactamente correcto. Ella se va al lado sur en donde estará caído. Perdón.
Si van ustedes a cazar conejos y ven a esos conejos sentados bajo un matorral, de esa manera espere clima frío. Y si ustedes ven que se meten en un maizal, va a llover. Solo observen a Dios, Él se mueve. ¡Oh, cuán maravilloso es Él! Si tan solo abren sus ojos, ustedes pueden verlo en todo lo que los rodea. Él está en su universo, en todas partes, moviéndose. Obsérvenlo en la puesta del sol. Obsérvenlo en la salida del sol. Obsérvenlo en el arco iris. Obsérvenlo en todas partes. Ustedes pueden verlo. Él no está más lejos de usted de lo que su brazo derecho está. Dios está en su universo. 37. Hace algunos años yo estaba cazando alce allá en Colorado, en donde generalmente yo cazo bastante. Y era el principio de otoño, allá arriba en las montañas, y la nieve no había llegado a estar bastante alta como para sacar al alce de lo alto de la montaña, a los valles. Así que Jeff y yo, el ranchero, yo le he ayudado allí en el rancho por muchos años y todavía les ayudo cuando acorralan el ganado. Y habíamos cabalgado allí para cazar. Y él se había ido por 3 o 4 días. Él se había ido a la rama oeste del río Fatigoso. Y yo estaba cazando en la rama este. Y si cazábamos alce, los colgábamos y sabíamos a dónde traer los caballos de carga. Y nosotros solo usábamos nuestra cabalgadura. Un día yo estaba muy alto. Me bajé de mi cabalgadura y subí cerca del borde. Y así de entrado el otoño, cuando uno menos piensa, el sol está brillando. Luego llueve, luego se aclara, luego nieva. Y el tiempo simplemente es muy variable. Y yo estaba cazando en lo alto. Había estado bastante seco. Y yo oí un trueno y miré, viniendo por las montañas, la lluvia que venía. Así que me puse detrás de un árbol y me quedé allí un ratito hasta que la tormenta cesó. Los vientos soplaron y remolinaron y dieron vueltas y yo me quedé allí detrás de los árboles hasta que cesó, después que cesó. 38. Yo había estado parado allí pensando tocante a Dios. De eso ha sido solo unos cuantos años atrás. Yo estaba teniendo campañas como estas y pensé, cuán grande es Dios y cuán maravilloso. Yo dije, yo he de haber nacido para este lugar, afuera en el bosque, solo conmigo mismo, apartado de gente y de multitudes y de los enfermos y los afligidos y de todo. Los teléfonos sonando y las ambulancias viniendo. Yo pensé, cuán dulce y pacífico, Señor, permíteme quedarme aquí. Y yo pensé, nací para esto. Esta es mi naturaleza. Aquí es en donde yo pertenezco. Aquí es en donde tú vives. Y yo pensé, bueno, si yo no lo obtengo en esta, yo lo obtendré en el milenio. Así que solo esperaré por esa hora. Párrafo 39. Y cuando la tormenta cesó, como que me salí y detrás del árbol, y muy allá del lado de la montaña, oí a un alce macho empezar a bramar. Y él estaba llamando al resto de la manada. Ellos se habían dispersado en el momento de la tormenta y él empezó a llamar a la compañera. Entonces, como David dice en las Escrituras, cuando el abismo llama al abismo, si hay un abismo llamando, tiene que haber un abismo en alguna parte para responder a ello. Y entonces esa naturaleza empezó a levantarse en mí. Aquí está el lugar para quedarme. Oh, eso es música. Muy allá el lobo gris aulló. Y la compañera le contestó allá abajo, oh hermano, eso es cuando el abismo realmente llama al abismo. Cuando uno escucha ese llamado salvaje del lobo, algunos animales salvajes bramando, las aves trinando, para mí es Dios. Yo puedo oírlo a él entre sus bestias y sus animales. Párrafo 40. El viento soplando sucedió que miré, y por acá en donde él soplando lo bastante frío como para congelar el agua sobre los siempre verdes. El sol salió en el oeste, en esta dirección, y se miraba como un ojo mirando a través de eso, como Dios en la puesta del sol. Y yo me fijé que causó que se formara un arco iris a lo largo del cañón. Y yo empecé a pensar, allí está él en el arco iris, allí está él, allá en el llamado de ese alce. Allí está él, allá en el llamado del lobo, aquí está él en los árboles.
Puedo oír su voz susurrando. Allí está él, allá en el arco iris. Pues él era semejante a una piedra de jaspe y de cornalina, con un arco iris sobre su cabeza. Alfa, omega, el principio y el fin. El que era, el que es, el que ha de venir. La raíz y el linaje de David. Y con el arco iris, siete colores, perfección. Dios es perfeccionado en siete. Y allí estaba él también, como un arco iris, como un pacto. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Amén, amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos con la lectura de este glorioso mensaje. Veamos a Dios. Servicio realizado en San José, California, Estados Unidos, día 29 de noviembre del año 1959. Continuamos con la lectura. Hermana Margarita, por favor, en los párrafos 41 al 50. Sí, hermano, Dios les bendiga. Continuamos con este mensaje. Veamos a Dios. Del 59, 11, 29, párrafo 41. A todas partes que ustedes miren, ustedes pueden ver a Dios. Si ustedes solo miren en su naturaleza y mientras me llene todo, les voy a decir algo. Entonces ustedes sabrán que yo soy un verdadero bautista. Mientras estaba mirando eso, me llené tanto del Espíritu Santo al grado que recargué mi rifle en el árbol y corrí alrededor del árbol tan rápido como podía, pateando al aire con un pie y gritando con todo lo que daba mi voz, gritando, aleluya, 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 solo dando vueltas alrededor, alrededor y alrededor, hasta que casi me caí. Luego paré y alcé y bajé mis manos en el aire, gritando, gloria, 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 aleluya, 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 y corrí tan rápido como podía correr. Yo no podía pensar de algo más que decir. Mi corazón estaba rebosando. ¿Qué era eso? El abismo llamando al abismo. Yo oí a Dios allá en una manera que quizás ustedes no la oirían a él. Pero para mí, él estaba en su universo contestando. Yo soy el Dios de la creación. Yo hice todas las cosas por mi propia mano. Párrafo 42. Si alguien hubiera entrado al bosque, hubiera pensado que había un maníaco en el bosque. Le di vueltas alrededor, alrededor y alrededor de ese árbol. Simplemente teniendo unos momentos gloriosos. Yo no estaba... Cualquiera, a mí no me interesaba si ellos me oían o no. Yo estaba a 50 millas, 80 kilómetros, a 30 millas, 48 kilómetros, por lo menos de alguna persona de lo que yo sabía. Pero le di vueltas y vueltas al árbol, gritando, ¿debido a qué? Yo estaba en la catedral de Dios. Yo podía verlo a él en todas partes, en el sol, los rayos atravesando el bosque, allá en el arco iris, en el lobo aullando, el alce bramando. Yo podía oírlo a él en los vientos. Oh, hermano, él estaba en todas partes, amén. Mucho más alto, uno podía ver en donde la nieve cubría el pico de las montañas y daba la sombra hacia abajo hasta los siempre verdes. Oh, solo miren en todas partes. Ustedes lo verán. Él está en su universo. ¿Creen ustedes eso? Amén. Párrafo 43. Yo me paré allí un ratito y después de un rato oí algo haciendo cháchara, 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 cháchara. Yo pensé, ¿qué es eso? Volté a mirar. Y había allí árboles caídos en una área... en donde una tormenta pasada había tumbado algunos árboles, y allí estaba una ardilla de pino. Yo no sé si ustedes la conocen o no. ¿Cuántos conocen la ardilla de pino? Es el animalito más ruidoso que hay en el país. Y brincó allí arriba de un viejo tronco, y estaba actuando como si estuviera a punto de... Me iba a despedazar solo con
solo cháchara, 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 solo brincando de arriba abajo, tan temblando toda, tan fuerte como podía. Oh, me iba a cortar a pedazos. Bueno, yo pensé, ardillita, no hay necesidad que tú te alborotes tanto así, no te va a servir de nada. Y yo, ¿qué? ¿Te asusta? Te asusté. Yo pensé, bueno, tú no deberías asustarte de eso. Yo solamente estaba alabando a Dios que nos hizo a ambos. ¿Ves? No hay necesidad que tú te molestes tanto. Yo estaba adorándole a él. Así que no te pongas toda alborotada de esa manera. Bueno, yo solo estaba adorándole a Dios. Tú sabes que no debería haberme gritado de esa manera. No me interrumpas cuando yo estoy gritando de esa manera, porque estoy teniendo unos buenos momentos. Déjame en paz, ¿ves? Párrafo 44. Y así se ve que sucedió que me fijé que la ardillita inclinaba su cabeza hacia un lado y miraba abajo hacia esa maleza. Bueno, me di cuenta que no me estaba ladrando a mí de esa maleza. De esa maleza había un águila grande que había sido forzada a bajar durante la tormenta y se había estrellado en eso, al echarla el viento en esos árboles caídos. Y la grande águila era la razón por la cual la ardillita de pino estaba toda alborotada y brincó a una rama. Yo pensé, mira, espera un momento, hay algo aquí en alguna parte, pues yo estaba adorando a Dios, dándole vueltas y vueltas a este árbol aquí. Y yo lo veo a él en todos estos elementos diferentes de él y de esta naturaleza. Mira, ¿por qué él me interrumpiría por tal cosa como esa? Ahora, allí está un águila. Yo admiro la águila, pero yo la miré y pensé, bueno, ¿qué es? ¿Pudiera yo ver a Dios en ella? Ahora, ¿qué sería eso? Párrafo 45, yo la miré, sus grandes ojos que se miraban grises, y se quedó allí en esa rama, mirándome, y miraba a esa ardilla y luego me volvía a mirar a mí. Luego miraba a la ardilla y miraba. Yo dije, me supongo que tú nos estás examinando. Así que yo pensé, ¿sabes qué? Yo pudiera matarte si yo quisiera. Y la miré y mi rifle estaba recargado en el árbol. Y yo dije, ¿sabías que yo pudiera matarte si quisiera? No prestó ni una pizca de atención a ello. Solo se quedó allí. Yo pensé, oh, eso es lo que Dios quiere que vea. No tengas miedo. Esa águila es valiente. No le tiene miedo a nada. No se avergonzaría de decirle a su jefe que fue sanado por sanidad divina. No le molestaría. Es fuerte, no tendría miedo de testificar si hubiera recibido el Espíritu Santo, aleluya. Si fuera por ella, de seguro testificaría de ello, porque es valiente. No hay nada en que ella se avergüence. Párrafo 46. Bueno, yo pensé, ¿por qué eres tan valiente? ¿Qué te hace valiente? Entonces yo empecé a fijarme que ella empezó a mover esas alas. Ustedes saben cómo ellas mueven sus alas, de atrás para adelante. Como ustedes saben, se jalan sus plumas. Yo pensé, oh, ya veo, ajá, Dios te dio dos alas. Y tú sabes muy bien que pudieras extender esas dos alas y salir de ese bosque aún antes que yo pudiera alcanzarme ese rifle. Tenía confianza en lo que Dios le dio esas alas. Y sabía lo que harían esas alas por ella. Amén. ¿Qué tan diferente es con el ser humano? Dios nos dio el Espíritu Santo y todavía no sabemos lo que Él hará por nosotros. Eso es correcto. Es ilimitado lo que Él hará. Aleluya. Cualquier cosa que tú desees cuando ores, que crees que lo recibas, la recibirás. Esa águila podía confiar en sus alas dadas por Dios. ¿Saben ustedes por qué? Yo pienso que el águila lo había probado en muchas ocasiones. Ella sabía de lo que estaba hablando.
y nosotros tenemos el Espíritu Santo y no lo hemos probado. Eso es exactamente en donde está. ¿Ven? Si permitiéramos a la naturaleza obrar en nosotros como el animal le permite, seguro ella sabe a qué aferrarse y a qué no aferrarse. Tremendo. Párrafo 47. Así que ella sabía la distancia de donde yo estaba parado hasta donde estaba mi rifle. Ella podía salir de ese bosque y yo nunca la vería. Así que continuaba moviendo esas grandes alas. Y yo la observé y yo dije, amigo, yo nunca te mataría. Estoy tan orgulloso de ti. Me gusta ver algo que tiene algo de arrojo en ello. Algo que se pare cuando ellos saben lo que están haciendo. ¿No les gusta a ustedes ver eso? Esa es la razón que me gusta la iglesia pentecostal. No le interesa lo que el mundo diga. Les llaman aleluyas y todo lo demás. Ellos se paran y gritan como si nada sucediera. Alaban al Señor. Siguen adelante. Me gusta eso. Seguro que sí. Párense por ello. No importa quién sea. Quédense allí y den su testimonio de alabanza a Dios. Aleluya. Párrafo 48. Yo observé a esa águila mientras me movía por allí. Como ustedes saben, un poquito. Y sucedió que me di cuenta que no era tanto que me estaba observando a mí. Se estaba enfadando de escuchar a esa ardilla maldecirlo. Cháchara, 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 cháchara. Ah, solo la miraba. Después de un rato se fastidió de ella. Así que la única cosa que hizo fue dar un gran salto de esa manera y batió sus alas como dos veces. Y estaba fuera del bosque. Y luego nunca más las batió. Solo fijó sus alas. Y cada vez que el aire arreciaba, se levantaba con él. Y yo me quedé allí mirándola. Y cada vez que el viento arreciaba, ella subía un poquito más alto. Nunca más movió una pluma. Solo iba subiendo, 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 hasta que llegó a ser un pequeño punto. Yo me quedé allí. Y las lágrimas empezaron a rodar por mi mejilla. Yo dije, oh Dios, este es un gran lugar para estar. Aquí es donde me gusta estar. Allí estás tú en esa águila. Párrafo 49. ¿Ven? Ella solo dio un gran salto y confió en sus alas. No las batió de una reunión a otra. E iba de una iglesia a otra. Solo una vez batió sus alas con gran fuerza y luego fijó sus alas en el poder de Dios, igual como el Espíritu Santo, y se la llevó más, más, más y más allá. Él se alejó de esa ardilla listada de aquí, de la tierra, ligada a la tierra. Ellas no tienen alas y no saben cómo volar. Cháchara, cháchara. Los días de los milagros ya pasaron. No hay tal cosa como el Espíritu Santo. Eso fue para otro día que pasó. Oh, solo fijen sus alas en el poder de Dios. Permitan que el Espíritu Santo los levante por arriba de ellos y vayan más, más y más allá. Ella ni siquiera podía oír más a la ardilla listada, a la ardilla terrestre o lo que ustedes quieran llamarla. Se cansó de ese cháchara, cháchara. Oh, sí, iglesia. Uno de estos días se cansará de eso y ellos sabrán cómo fijar sus alas y tomarán un paseo con Dios y saldrán de ello y se irán a casa. Los días de los milagros ya pasaron. Díganme en cuándo. Simplemente llegaron muy tarde como para decirme en eso. No es así. Los días de los milagros ya pasaron. No hay tal cosa como el Espíritu Santo. Hablar en lengua solo es manufacturar. Eso es todo lo que ellos saben tocante a ello. Así que la cosa por hacer es solo fijar sus alas. Párrafo 50 para terminar. Ahora, ella no las batió de lugar a lugar. Yo iré allá y veré si esto, o iré allá y veré si eso. Ella solo sabía cómo fijar sus alas. Y eso es todo lo que ustedes tienen que saber cómo hacer tocante a sanidad divina, tocante al Espíritu Santo. Eso es solo saber cómo fijar su fe en el poder
y las promesas de Dios. Los llevará hacia arriba. Ustedes solo suban hacia arriba. Cada vez que sople dentro, ustedes se levantarán más alto y más alto y más alto y más alto, hasta que ustedes no puedan oír aquí este cháchara, cháchara, cháchara. Los días de los milagros ya pasaron. Montón de aleluyas. Ustedes ni siquiera pondrán nada de atención a ello. Ustedes estarán tan lejos de ello al grado que estarán fuera del alcance para oírlo. Su alma será elevada a un punto en donde... Dios les bendiga, hermanos. Párrafo 51. Amén, amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, hoy tenemos más adelante un servicio de culto y vamos a concluir por el tiempo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este glorioso mensaje titulado Veamos a Dios. Servicio realizado en San José, California, Estados Unidos, día 29 de noviembre del año 1959. Vamos a darle gracias. Gracias, amado Padre Celestial, por esta gran oportunidad, por este privilegio, por estos momentos gloriosos que tú nos permites entrar en la escena de tu palabra, de un profeta mensajero gentil que tuvo que venir en escena en cumplimiento de Apocalipsis 17, que decía, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como así lo anunció a sus siervos los profetas. Oh Padre amado, entonces este glorioso mensaje ha dado la vuelta como 7 veces. Pero el mundo no lo quiere reconocer, oh Padre. Señor Dios, tenga misericordia por todo el mundo. Que el tiempo ya no da más, oh Padre. Como dice Primera de Tesalonicenses, el mismo Jehová con voz de aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios descendió del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, oh Padre amado. Entonces todo ya está dicho y hecho, Señor. Porque en este último tiempo tú también enviaste la unción del águila, Señor. Y esos son los mensajes gloriosos que estamos lecturando en cumplimiento de Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comer el libro, profetizar nuevamente para tribu, lengua, naciones y reyes, oh Padre. Muchas gracias por este gran privilegio que tú nos has dado, Señor. Los hermanos y hermanas que han estado en la cena, Señor, te damos muchas gracias. Y hay un día más, el día de mañana, tendremos nuevamente un compañerismo contigo, Padre, esperando que sea tu voluntad, oh Padre. Muchas gracias porque tú viniste en la cena a través de tu Santo Espíritu, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, Señor, te digo que nos unjas en cada momento, en cada instante que estamos en este mundo, Señor. Muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Señor, trompetas y copas.
El misterio de séptimo ser.